Hola amigos. Hola a todos, bienvenidos al streaming del día de hoy. Bienvenidos todos un día más a este magnífico e increíble canal de Twitch. He vuelto a la vida. Ayer no hubo directo, pero hoy sí hay directo. Volví a la vida. Hola Onichan, hola Andrés Bor, hola López, hola Glitchhunter, hola Sonsi, hola Rey Creeper, hola Cristian, hola Xavier Cho, hola Daniel, hola Caritz, ¿qué tal estáis, gente? Estoy muy destrozado. Estoy destrozado. Me tiembla el cuerpo y estoy muy cansado, gente. De hecho, estaba durmiendo hace 10 minutos. Me he dormido. He dormido bastante poco y he vuelto de viaje y me he dormido. Increíble, ¿eh? Increíble historia. Yo estoy dando una Pepsi Cola, que estoy así. Ah. Para despertar. Vamos a dormir. En Minecraft, obviamente, en la vida real, ¿no? Gracias, Cristian. Na, 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 na. Vale, nuevo día en Minecraft. Tan fino como siempre, Hugo. Siempre fino. Cámara para arriba. Hay cámara arriba. Perfecto. Vamos a ponerse el pelo bien chingón. Bien épico el pedardo. Vamos a avanzar con mi survival. No sé ni con qué estábamos ahora mismo. Estoy un poco perdido, pero no pasa nada. Iremos ahora recuperando el remo poco a poquillo. No sé por qué tengo un cubo de agua encima. Creo que era porque era un water drop o algo del estilo. Bueno, se ha funado. Podríamos ir a la granja de tótems, ¿no? Vamos a ir al infierno segundo. Hugo chiquito, sí. Ah, por cierto. Voy a iniciar un TikTok, que se me olvida. Voy a hacer directo en TikTok. TikTok Live Studio. Quiero ver muchos Hugos chiquitos. Muchos Hugos chiquitos, sí. Solo tengo un par de tótems con mi cara, tío. Escanación comandos, escanación commands. Ahí ya tienes mi lista de comandos, mi compa. ¿Qué tal estáis, gente? ¿Ojo chalcho? Primardo. Hola, Hugo, un mes más con el mejor. Hola, chalcho, muchas gracias por ese pedazo de suscripción con Twitch Prime de 19 besazos en el canal. Bienvenido, qué forma tan preciosa de empezar un directo, la verdad. Con una buena suscripción. Vale, vamos a iniciar en TikTok. El audio se ha ido para arriba. Bajamos el audio. Perfecto. Ya estamos. Ya tenemos el volumen bien fachero en teoría. Hola David, muchas gracias por ese follow guardo. Bienvenido a stream. ¿Cómo está la música, gente? Hostias, me he rayado, Cuando me he tirado en infierno y he visto esto, me he rayado, No me acordaba de esto. Hola David, estoy muy bien, ¿y tú cómo te encuentras, mi compa? Vamos a ponerle al Minecraft un 40% y pico sonido, 50% sonido. Voy a dejar un poquito los casquiños. Tenemos 1999 niveles. ¿Y qué hicisteis ayer, gente? ¿Qué hicisteis ayer que no hice directo? Luego hablamos de Locura Craft, porque la verdad es que no tengo ni idea de qué pasó ayer en Locura Craft. No vi casi nada de gameplay, sé que se abrió el Nether, pero no vi casi nada de gameplay de Locura Craft, entonces no estoy muy enterado de si pasó algo relevante o no. Dice Randy que por aquí hay que extrañarme. Qué bonitas palabras. A ver. Esto por aquí. Vamos a ir a la granja de esmeraldas, a la antigua voy a ir. Creo que sí que almaceno los totems. El audio petardea. Ahora mismo petardea el audio. No puedo hacer mucho, Cristian. Yo muy bien, jaja, te vi en el canal de Dano. De Dano, y algunos vídeos tuyos por YouTube. Me gusta tu contenido, bro, en el canal de Dano.
¿Cómo que alerga de verano? No, aquí no hay tótem. Esto es una naranja de brujas. Es tonto, Hugo. Tengo un vídeo de él usando hacks. Yo... No sé de qué me hablas. O sea, yo conozco a Dano, pero... Dano MC. Yo no he hecho ninguna colaboración con él, la verdad. Usé hacks de los mejores jugadores de Minecraft. ¿Me metió ahí? No, porque no salgo yo ahí. No, no, no. No sé. Me he rayado. No, no. Más raro, me voy a dejar un poco rayado. A ver, estamos aquí. Sí, mi hack es ser extremadamente sexy, lo sé. Mira. Cementadora. O sea, aquí tengo cosas muy antiguas, ¿eh? Ah, tengo cosas muy antiguas que quedaba un poco por perdidas, gente. ¿Verdad? ¿Cómo se llama este pico? Pico de diamante, no tiene nombre. ¿Hay algo más por aquí? ¿Sí es relevante? No. Vale, ¿dónde están los tótems? ¿Tengo un cofre de tótems? Pregunta sería. ¿O está todo más vacío que en amor de ella, chicos? Bueno, eso está bastante bien, ¿eh? Nada. Nada. Esto está bastante bien, hay bastante ahí. Bastante también hay de esto. Bueno, aquí hay algunos con dos totencitos. Totencitos. Totencito. No hay mucho tótem, ¿eh? Me esperaba más tótem. O sea, no está mal, da para un rato. Pero me esperaba más tótem. Porque la granja de Rage buena no tengo cofre de tótems. Hola, Ardi. Contexto de lo que pasó ayer. No vi casi nada de gameplay, la verdad. Tendría que haber un resumen de estos dibujados. No hay cofre entero de Hugos chiquitos. Cofre de Hugos chiquititos. Contexto, me caso con Dory. ¿Con Dory? ¿Y a Sirex qué le pasó? No sé ni cómo llegó a eso. Pobre Sirex. Mira, chicos, una de mis granjas favoritas de Minecraft. ¿Por qué no venía por aquí? A ver, a subir por aquí. ¿Quieren utilizarme? Qué cosas tan feas, eh. Ah, yo los tótems no los guardo por ninguna parte, entonces aquí no va a haber ningún tótem, ¿verdad? Jodraña. Y esto está bastante vacío. ¿Y aquí arriba qué? ¿Ahora tótems dándose la vuelta? No, no. Obvio, no, pa. Está bien. Esto no estará funcionando, ¿no? Porque no hay nadie aquí vivo. O sí que hay alguien vivo por aquí. Nah. Tengo que venir aquí con el efecto mal presagio, ¿eh? A ver si luego venimos o lo que sea. Realmente con activar esto durante, yo qué sé, 10 segundos. Tenemos para un buen rato, ¿eh, gente? De tema totems. Es que yo totems no guardo en mi mundo survival. Siempre voy un poco a lo loco. Uy. Me hizo pupita, güey. No, no, de lo de la boda con Dory es mera distracción para Jambón y que Ana le haga el KFC mientras. Me quiere utilizar. Está bien, me queda el infierno. Yo ahora mismo estoy sobadísimo, vengo un poco drogado, aviso, eh. Esta noche me meteré por ahí por el infierno, supongo, a investigar un poquito. Me tuvo que sacar. ¿Por qué? Si me protege, te acompaño por el Nether. Bueno. No estoy transitado, ¿eh? No sé si... Podré hacer que alguien... A ver, puedo volar yo, ¿eh?
Bueno, también puedes levitar esas cosas. Tan, 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 tan. A ver, vamos a subir aquí arriba al techo. Vamos a guardar esos totems que tenemos. Hombre, tenemos 7 totems, que esos son para unas cuantas oportunidades. Uy. Ok, pues esta noche iremos por ahí de exploración, ¿vale, Ardi? Iremos por ahí a ver qué encontramos. Yo no sé lo que hay, no sé ni cómo es, ni qué tiene especial, pero bueno, me gustaría investigarlo un poco, me gustaría conseguir alguna que otra cosa. Y meterme otra vez en el tema del lore, porque se acaba el viernes, ¿no? No sé cuándo se acaba, supongo que el viernes, no sé si han dicho algo más, no sé si Jamón dijo algo en la charla ayer, no vi nada, no vi gameplay. Metí para decirte hola, me dijiste que te ibas a casar con... bueno, que haces este de matrimonio y me salí. Dije, bueno, yo creo que no estoy en lugar. ¿Y la prueba? Es verdad, ¿y la prueba? ¿No hubo prueba ayer? Ahora ya no hay pruebas, es que ya no hay dos equipos, ahora es un equipo. Si pierde el equipo, me haría que las pruebas ahora se dan. Si nadie gana la prueba, pues muere alguien, ¿sabes? Que las pruebas sean de ese estilo, ¿no? Si me quedé en la charla, sé que ni idea, la prueba de ayer fue explorar el Nether, increíble. Y como pierdes, o no pierdes. Hostia, eso está un poco truscumusco, ¿no? Tampoco truscurroscu, truscumusco. A ver. No se puede ver. Ah, buena prueba, la verdad. Para eso no hagáis prueba, no tiene sentido. Bueno, ok. Vamos a guardar aquí totems. Perfecto, hay unos cuantos juguitos por aquí, la verdad. Y vamos a poner efecto mal presagio, gente. Venga, va. Vamos a poner efecto mal presagio. Na. Hablando de iluminados, creo que ya sé cómo quitarle el gorro a algunos. ¿Cómo? ¡Oh! Acabo de romper, ¿eh? Brico está casi liberado. ¡Ah, de locos! Hay que liberar a todos los iluminados antes de que la serie acabe y estar todos en contra del bueno de Jamón, tío. Esa es la táctica, ¿eh? La táctica. La táctica es esa. Hola, fan de todo. Vale, pero ¿cómo le quitas el gorro? ¿Hay algún ítem que te quite gorros o algo así? ¿Hay algún quitagorros 3000? Yo intento para liberarlos va a ser con Halsky. A ser mi mono de pruebas. Pobre Halsky. Vale, tengo que ir donde está la ballesta. Porque eso me indica la granja de raids. Ah, pero tengo que desactivar el mob switch, gente. Hay que desactivar el mob switch del overworld. Vamos a ir para arriba. You are a natural. ¿Husky estás aquí? ¿No has escuchado nada? No. Vengo de TikTok. ¡Hola! Bienvenido a Steven. Recordad, gente de TikTok, estamos en directo en Twitch. Me puedes encontrar como Mr. Hugo. Tengo que preguntarle a mi amigo si quiere ir mañana a ver One Piece en castellano, ¿eh? Ayer me fui a ver la película de One Piece. ¿Fue ayer? Sí, fue ayer a ver la película de One Piece al cine, chicos. Bien chido, bien chido, bien chido. ¿Qué iba a hacer yo ahora? Ah, sí, se activa el mob switch. Vamos a dormir primero, anda. No tengo cervezas, muchas. Les voy a emborrachar y darles otro gorro gracioso y decirles que se lo prueben. Porque ayer, sin estar borrachos, casi conseguí que uno se lo, casi conseguí que uno lo hiciera. Es el momento de cerveza. Momento de drogas. Vale. Uy, siempre me pasa que estoy escribiendo mayúsculas con el teclado. Por ahí. Hola, Mr. Hugo, te sigo en YouTube. Hola, fan de todo, bienvenido a streaming. ¿Qué tal estás, mi compa? Espero que todo muy, pero que muy bien. Yo tengo que ponerme al día hoy, Es locura. Como ya al día de hoy yo considero que estoy bastante chetado ya. O sea, ya puedo volar, tengo mi casa bien hecha. Considero que no tengo que centrarme mucho en mi base. Me centraré esta noche en el Nether, en el Lore y esas cosas. Y también he visto, Ardi, que lo poco que vi, como que se ha expandido mucho pues la zona, ¿no? Y hay mucha gente ya, muchas casas viviendo cerca nuestra, hay mucha planicie ahí alrededor de la montaña y cosas así, ¿o qué onda? Hola, TikTok. Hola, Aitor, bienvenido a streaming. ¿Qué tal estás, mi copa? Vamos, por aquí. Natural.
Natural. Que Halsky me dijo que el plan de emborracharle y darle el gorro puede funcionar siempre y cuando le dé un gorro chulo. Mariachi, tío, un gorro de mariachi. Hay que ver cuántos gorros hay en el modpack interesantes para dar. Soy nuevo en Twitch, ayer a la tarde lo instalé. Grande, amigo. ¿Cómo estamos hoy? Estoy, mirad, chicos. ¿Queréis reírnos de mí? Yo esta mañana estaba en Cuenca, ¿vale? Esta mañana me he despertado a las 7 y pico, he dormido 4 horas. Pero a las 7 y pico yo tenía que coger el AVE. El AVE que me recogía a las 9 y 40 y me dejaba en Valencia a las 10 y 38. Una hora de viaje. Entonces, para llegar a ese AVE, desde donde estaba, tenía que coger dos buses. Un bus que me dejara en el centro y otro bus que me dejara en la estación del AVE. La cuestión es que no tenía dinero físico. Yo siempre pago todo con tarjeta. Y el bus vale 1,20€ y el otro bus 2,15€. Entonces no había dinero físico suficiente. Que realmente sí que lo había, pero no sabíamos cuánto valía el segundo bus. Pensaba que valía 2,20€ y valía 2,15€. Así que sí que habría llegado. Por un céntimo habría llegado, pero no sabía. Así que tuve que... ¿Qué tuve que hacer? Efectivamente, a las 8:30 de la mañana, corriendo con... No sé, 7 grados, viendo cómo la gente iba al instituto. Vosotros imaginad que vais al instituto y veis a un tío en dirección contraria al instituto, con mochila y con chaqueta, corriendo por todo Cuenca durante 2 kilómetros hasta llegar a, digamos, que el segundo autobús, y de ahí ya ir al AVE y meterte en el AVE, ¿no? Y esas cosas. Pero bueno, pues sí, casi pillo una pulmonía, porque luego me costaba. Bueno, tenía una tos espectacular, ¿verdad? Todas esas que toses y dices tú, voy a morir. No es sano esta tos. Pero ya estoy bien, chicos. Lo que pasa es que estoy muy hecho mierda. Estoy muy cansado. Pero estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ya estoy calentito aquí en mi casa. De hecho, en Valencia he llegado y, Dios mío, 24 grados. 24 grados, gente. Que hace calor. Que me voy a la playa. Que no tiene sentido el cambio térmico. Que de aquí a allí. No entiendo. Damos un mechero, por cierto. ¿Quieres un mechero? Vale, a ver, mechero. Tun, 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 tun. Vamos a hacer aquí un baneo a un pibe. Perfecto. A ver qué lee al chat. ¿Está bien el GTA? Sí. Vengo de YouTube. Hola, pa. A ver, que Halsky me dijo que el plan de brocharle y darle gorro puede funcionar siempre cuando le den gorro chulo. Sí, va, hay que cotillear qué gorro puede ser chulo para el Halsky. Sí, sí, tengo que pensar para cada uno. Me da una pereza espectacular, la verdad. ¿Soy el único que piensa que Hugo tiene cara de árabe? Sí, hay un árabe que tiene mi cara. ¿Juegas Fortnite? No. Soy nuevo y quiero el nombre del texture pack. Está haciendo texture pack, amigo mío. Hola, Logan, ¿ya estoy bien? Ya hoy vuelvo a la normalidad. Ya no hay más viajes, no hay más bodas, no hay nada más raro. Hoy ya volvemos a la normalidad. Directo por la mañana y directo por la noche. Durante 3 días. Quedan 3 días de locura craft. Bueno, 4. Hoy es martes, ¿no? O sea, es más, quedan 4 días de locura grave. 4 ditos nocturnos. Y luego ya vuelvo a la normalidad de no hacer dito por la noche. Y descansar un poquito más. ¡Quiero morir! ¡Quiero morir! ¡Oh! Vale. Por aquí. Hola, Jamex. Razar, hay que arrasar. Hay que arrasar a la Virgencita de Guadalupe. Ayer estuvo todo el mundo llorando, echándome de menos. Ay, ¿dónde está Mr. Hugo? ¿Qué haríamos sin Mr. Hugo? Mr. Hugo, ven aquí a salvarnos a todos. ¿A que sí? ¿A que pasó exactamente esto, Arde? Estoy convencido, no tengo pruebas. Tampoco dudas. Por aquí no es, por cierto, me estoy... Estoy hablando con el... Es que hablar a la vez que buscar lugares se me hace un poco complicado, ¿eh? Sí, pero si se satura el micro yo no puedo hacer nada, chicos. No sé por qué pasa. Solo yo ante tu ausencia. Palabras duras, ¿eh? Me iría a llorar cuando acabe el directo. Pero bueno, entre chiste y chiste ya 26 meses de suscriptor, de locos el apoyo a este canal. Un abrazo, jovencito Hugo. Gracias, señor Nacho Boom, por ese pedazo de suscripción de nivel 1 de 26 mensajes en el canal.
Bienvenido. Y tengo una pregunta que hacerte. ¿Por qué has abandonado el clan de Clash Royale? Eres la persona más importante del clan y nos has abandonado sin avisar. A mí me parece muy feo esto, la verdad. Vale, aquí ya tenemos un teoría, una granja, ¿vale? A ver. Para conseguir el efecto de mal presagio, gente. Vale. Aquí tenemos el agujero de universo. Y aquí tenemos a esta gente, ¿eh? A ver, hay que esperar a que se pone uno con la cosa está encima de la cabeza. Tun, 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 tun. Hugo, tengo una pregunta. Pregúntame, ¿eh? Ninguno parecido con nada. La cabeza, me quedan pocos juguetiños. Tun, 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 tun. Ah, se han cargado a mis aldeanos ahí, por cierto, ¿eh? Mira, aquí tenemos a uno. Perfecto. Vale, tenemos el efecto. Mal presagio. Con nivel 1 debería llegarnos, ¿vale? Mal presagio infinitamente. Nivel 1. Vámonos aquí. Me voy a clanes que me dan dinero por terminar primero. Ya vuelvo. Vos sabés, tema de finanzas. Ja, 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 ja. ¿Cómo que te dan dinero? ¿En la vida real? Es que yo no le puedo darle co-líder a alguien que se va de mi clan. Entonces no te daré el co-líder ya. Estarás ahí, cuando quieras vienes y cuando quieras te vas. Pero no sé, a mí me parece muy feo. Pero bueno. Pregunta, ¿cuánto tiempo llevas con este mundo? Casi 4 años. Dentro de una semana este mundo cumple 4 años. Hola, ¿cómo estás, Hugo? Yo te vi en YouTube. Es la primera vez que te encuentro en Twitch. Hola, bienvenido, Steven. Bien. Estoy muy chilling, chilling momento. Me he duchado, ¿eh? Me he duchado esta mañana, chicos, que olía a otaku ya. A otaku culiao. Me pego una buena ducha, Sion, así que bastante sano me encuentro ahora mismo. Skirstia dice, ahorita he descubierto que hay un consumo en Cuenca, cosa que no lo hay en muchas partes, sobre todo hay en Valencia y proximidades. Entonces, ¿hay algo ahí guay o se repite todo? A ver, yo tengo un consumo cerca de mi casa, Cristia. Lo que pasa es que es raro que haya consumo cerca, fuera de Valencia, ¿no? Porque el consumo... Creo que es algo bastante valenciano. ¿Hay algo ahí guay o se repite todo? No sé, no soy experto en consumo. Es un supermercado, pues tienes cosas. Tienes cosas interesantes, no sé. Poco X. Vamos a venir por aquí. Hola, marinera. Bienvenida al stream. ¿Qué tal ayer, por locura? Día duro sin Mr. Hugo, ¿eh? Vamos a venir aquí. Invasión. ¿Habrán aparecido o no? Pues no se ha dado tiempo que aparezcan. Sí, 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 han aparecido, sí. Ya está funcionando este lugar, gente. Vale, vamos a esperar a que vayan ahora cayendo. Ahora ya subiendo el nivel de esto, lo que debería hacer es apagar el fuego. Ahí están. ¿Cuánto tiempo hacía que no activaba esta granja, gente? No sé ni yo, ¿eh? Me ha llamado ahí un tótem. Me dieron 15 horas para terminar primero. Si igual bastante silencioso estaba el clan. Antes que estaba uno ahí, yo me muevo a distintos clanes por campeonatos, fin de temporadas y cosas así. Muy raro, la verdad. Vamos a dejar a esa gente ahí un segundo y todo, ¿vale? Ya está empezando a laguear el PC y todo esto. A ver.
¡Toma! Mirad cuántos totems, gente, en un segundo. En un segundito. Mirad la de totems que hemos montado por ahí. Está fuera. Perfecto. Está fuera, está fuera. Te he enviado un mapa de España y los consumos que hay. Ah, pues en mi casa hay un consumo. Pero bueno, a lo mejor no hablamos del mismo consumo, porque al lado de mi casa hay un consumo. En mi casa no está en esa parte del paquete más diseñado. Vale, vamos a esperar. Hola, compadre Game. Bienvenido a streaming. ¿Qué tal estás, mi compa? Mi compadre del Game. Fuera. Vale, ahí caen los pibes. Perfecto. Básicamente quiero llenarme el inventario de tótems, gente. Mira, Cristina. Un inventario de tótems. Au. Dios mío, lag, ¿eh? Esta gente laguea, laguea. A ver, mechero. ¿Tiene todo eso se quemar? ¿No se está quemando? Alta estafa. Ok, esto por aquí. Vamos a venir por aquí. Vale, aquí veis que tenemos un montón de gente, ¿eh? Vamos a matarla para que no spawnen. No hay nada raro, mira todo esto. Vale, vamos a dejarla ahí ya. Con esto me llevo sus totems, que tenemos ya para un rato de totems. Totems mestruguenses. ¿Truguenses? ¿Quién me regale una Switch? Le hago un totem con su skin. Veo fallos matemáticos, que esté. Vamos a dejar aquí esta gente. Que a ver si no despawnean. Porque bueno, si no me acerco aquí, no deben despawnear. Para que no despawneen, lo que tengo que hacer es esto, ¿vale? Bajar a dos chunks. Correr, 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 correr. Correr, correr, correr. Dejarme de ahí rápidamente, a ver si no despawnean. Hay un portal, pero no lo he usado ni siquiera, gente. Hostias, casi subimos nivel 1000, ¿eh? Sin querer, casi subo nivel 1000, chicos. Cada día más cerca, cada día más cerca. Sé que acabaré subiendo poco a poco, pero aún no. Ahí tengo que tirar mob switch, por cierto. Please don't forget. Na, 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 na. ¿Cómo que sin querer? Puta madre, pues con, matando en la granja de raids me acaban de dar un montón de experiencia. Para vos, ¿cuáles son los tres mejores ítems de Minecraft? Elytras, Shulker y... no sé. Es que luego hay muchos que son muy buenos pero que están muy igualados, ¿no? Sobador, Redstone, todo este tipo de cosas, ¿no? Beacon, sí. Beacon está bastante bien, sí. Vale, nuevo día, vamos a activar el switch. Ah, vamos a guardar esto aquí dentro. Mira que esté. Se me ha ido un poco de madre eso, eh. Hay un montón de hugos chiquitos ahí. Un montón de hugos chiquititos. Invasión de hugos chiquitos, invasión de hugos chiquitos. Mopswitch, mopswitch, mopswitch. Tonto. Me voy a poner el aire acondicionado. Que a mí me está puesto en modo calor. No quiero el modo calor, pa. Perfecto. Te dejé un poquito aire a la habitación. ¡Wepa! ¿Estás solo? Me encanta el tío que dice ¡Wepa! Pues hace frío. En Valencia ahora mismo hace 24 grados. Teniendo en cuenta eso, más que estoy
encerrado en una habitación, con luces arriba, luces detrás, luces delante, yo hablando, yo gritando, un ordenador encendido, puerta cerrada, ventana cerrada, bajada la persiana, hace calor. Hace calor. Aunque ya no hace tanto calor, pero sí que hace calor igualmente. Con todas esas cosas. Venga, zombies. Váyanse ustedes por aquí. Váyanse ustedes por acá. Pip, 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 pip. He empezado esto más tarde, chicos, porque me he quedado sobado, ¿eh? No me escondo. Me he quedado sobado. Que este me dice, ¿y el directo? Y yo me he dormido. Básicamente. Sí que subo tips de Minecraft, pero bueno. ¿Qué tienes que hacer hoy? Avanzar con el proyecto del infierno. O sea, con los pasillos. Y avanzar a lo mejor con algo aquí en el Overworld o lo que sea, ¿no? Yo pensaba que llegaba tarde. Pues no, es que empezó más tarde yo. Vamos a ir por aquí. Guardamos en el cofre de Ender el mecherito. Y ahora. Esto he dejado toda la misma altura, ¿no? Sí. A esto dentro de poco llegaremos ya a la altura base, ¿eh? A eso le queda. Pues eso. Picar un poco más altura. Y ya este trozo de montaña habrá sido bastante funadardardo. Funadardardo. Y aquí ya puede quedar incluso la tierra. Voy a quitar rayo de aquí. Allá habría que poner más tierra o lo que fuera, pero bueno, por ahora está bien, supongo. Esa es mi cama, por cierto. Me llaman el Camas. Buah, buah, Hugo, la que te has perdido. Ha venido de Rock y nos ha dicho I'm stronger, I am better. Increíble, amigo. Oye, no siento que tenga más frío, ¿eh? No está enfriándome esto. Está fuera. Ya me ha hecho un pequeño resumen arte de lo que pasó ayer. Me tengo héroe de la aldea 5, chicos. Tengo el efecto héroe de la aldea. ¿No sale mi efecto alrededor mío? Mira. Ah, no, pero tengo otros efectos que sí que salen alrededor mío. Vamos a ir al infierno a ver los materiales. Ya conseguí esos materiales, gente. Si hay alguien nuevo en el directillo, le invito fuertemente a esa personita a darle clic a la parte de Temor PC, clic al corazoncito y automáticamente formaré parte de esta magnífica e increíble comunidad. Hice un pasillo, pero nada más, ¿no? Solamente hice un pasillo. Ahora me tocaría hacer el pasillo sur. ¿Qué cuál es este? Porque no lo veo. Ah, ¿tengo visores desactivados? No. Ah, a lo mejor no está puesto aquí. Ajá, es este de aquí. Ok. Vamos a ver los materiales y vamos a ir a traernoslos, chicos. ¡Hala! Vamos a ir a por cositas. Está limpio, fan de todo. Duro que apenas apareciste en pantalla, Husky, pero la novela que se formó. Husky fue tremendo, en verdad. Bueno, yo sé que al final se van a casar Dory y Ardi. Bueno. Cosas que poca gente sabe, supongo. Vale, tenemos sulques vacíos. Unos 4 o 5. Creo que unos así 4. Un, dos, tres, cuatro. O en peleas contra la roca, pero le sacas papel. Cara fachera, facherita, la verdad, ¿eh? Jaque mátateo. Jaque mátateillo. Yo ayer no hice directo. Y ayer banearon al Rubius y banearon a otro chico. A Eric Rodríguez. Leyendas y Olímpicos Juegos. O sea, ayer hubo una pequeña matanza de... Que ya les han devuelto el canal, ¿no? Pero le banearon de Twitch. Ya es como... Que te baneen de Twitch es parte de ser streamer. Aunque a mí nunca me ha pasado. Llegará el día que pase. Mientras que dure poco. Como a ellos, que les dure bastante poquito.
A ver. Es que si me voy, si descargo los chunks mientras esto va, pues separando cosas, tío, lo paso mal, ¿eh? Porque se rompe y tengo que básicamente hacerlo bien cuando esté yo aquí cargando la zona y todo el panorama este. Sí, fueron que creación de Twitch de un juego que en teoría se podía streamear y se podía streamear. Lo streamearon y fueron bastante funados, la verdad. ¿Tengo Prismarina? No. Va, vamos a ir por Prismarina, chavales. Vamos a ir a la granja de guardianes. Que no me queda CK ni nada porque, bueno, no toco el PC. O sea, he usado bastante poco el PC estos días, ¿eh? A partir de hoy ya a laburar. Tengo el aire acondicionado, una calefacción. Hugo, hola Hugo, tengo un survival, pero me he quedado sin ideas para hacer. Pues mírate a este mundo y puedo hacer cosas. He entendido que aún no se podía streamear a X hora y así. Yo creo que Twitch tiene el botón de baneo caliente para los grandes de hispanos, sí. Sí. Tiene calentito. Me está empezando a llegar aire fresquito. Sí. A ver, aquí la granja de guardianes. Guardianes, guardianes, guardianes. Vale, seguro ahí. Vamos a ir a la granja de guardianes. Tendría que ir por aquí a la derecha. Todo recto. Ahora me llamo Pablo. Algunas veces hago streams. ¿Qué me recomiendas para que se una la gente? Porque nadie se une. A ver, pero como me escribes, supongo que eres un niño, así que no te rayes, amigo. Si eres muy joven, no te recomiendo hacer streamer. Porque a la gente no le gusta ver a la gente muy joven. O sea, con voz aguda y cosas así, no sé, no. No es muy recomendable. ¿Te banean en Twitch? ¿Haces directos en YouTube? Sí. Supongo que sí. Pero es que si me banean en Twitch me van a banear poco tiempo, entonces. Uy, tendría que activar el mod Twitch, por cierto. Ese poco tiempo que me baneen, pues a lo mejor ni siquiera hago directos en YouTube, ¿no? Depende de cuánto dure ese baneo. Ah, vístete, pero sí he visto el clip, Kirstia. He visto el clip 20 veces. Me ha salido en Twitter, luego me has mandado tú por TikTok. Vamos a quitarnos esto de encima. Voy a guardarme esta vaina por aquí. Esto por acá. Ah, yo en Twitter no vi nada. Solo en TikTok que te mandé ya. No, yo vi por Twitter. Sí, sé que banearon a los rubios, lo acabo de decir. Uy, sí, vi el clip. Pues yo opino como ella, ¿eh? Yo por 10 millones de dólares le sería infiel a mi pareja. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Karchez, que estás vendiendo como tu persona y que alguien con más poder adquisitivo que tú te manda. Y sí, Karchez, sí, vives en un mundo que es así. Mucha gente trabaja 8 horas al día durante 40 años, algo que no le gusta, porque alguien con más poder adquisitivo que tú, pues te manda. ¿Sabes? Entonces, sí, Karchez, efectivamente, alguien me manda, pero yo lo me he encantado. Encantado. Si no, si no, si alguien no lo hace por honor, muy bien por él. Un aplauso, pero yo lo haría. Es que no entiendo muy bien la fundación hacia esta mujer. A Pinoni, creo que hackeó una vez Voltium. ¿Sabes quién es? No. No me suena a nadie que haya hackeado Voltium de forma seria, así que no me suena ningún nick. Vale, esto por aquí. Perfecto. Ahora estoy sucesivamente, pero después la pedazo de vacaciones que te metes con tu pareja. Vacaciones no. La vida que te metes. O sea, no son vacaciones, es toda tu vida. Esto son 10 millones de dólares. Una locura.
A ver, esto fuera. Pinky, pinky, pinky. Pinky, pinky, pinky. Todo esto está vacío, ¿no? Ok, todo esto está vacío. Vamos a guardarlo aquí. Tenemos aquí un montón de ladrillos. Igualmente es un surco de ladrillos. Más o menos, es un surco de ladrillos, así que. Fragmento, fragmento. Fragmento, fragmento. Más o menos por aquí. Ladrillos, ladrillos. Ladrillos, a mí me falta uno. Un poco toc, la verdad, que me falta uno ahí. Pero bueno, ahí estás. ¿Hasta qué punto de... ¿Hasta qué punto te vuelves multimillonario? No entiendo muy bien la pregunta, Cristian. ¿Cómo consigo más puntos? Viendo el directo, amigo mío. ¿Cuándo tiene afiliado? Hace casi cuatro... Bueno, cuatro años, más o menos, me tiene afiliado. Tum, tum, tum. Perfecto. Vamos a guardar un, dos, tres. ¿Y aquí juntamos? Me da 16. Ja, 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 ja. Ahora, uno más, extra. Increíble. Están todos llenos, menos esos dos. Lo demás sí que están llenos. Ladrillos, ladrillos. No me va a llenar. No me va a dar para llenar el Shulker, ¿eh? Sanje. Uno, dos y tres. Un, dos, tres. Faltaría pillarme uno más. Yo creo que un Shulker más. O sea, sé la diferencia, pero una cantidad. 1,1 millón. Ya es más de. Bueno, 2 millones ya eres multimillonario, hostia. Multimillonario significa varios millones. Multimillones. Que sí. Que sea la diferencia, pero la cantidad. 2 millones. 2 millones es la cantidad que este va a ser multimillonario. Esto por aquí. Vamos a dejar aquí este surque vacío. Tenemos un surque lleno de ladrillos en Prismarina. Creo que de aquí nada más interesante me tengo que llevar, así que nada, vámonos. Un millón más no creo que te haga multimillonario. Sí, te hace multimillonario, sí. 2 millones, multimillonario. Tienes multimillones. Hay uno... Hoy uno le ha hecho una foto al profe de guardia. ¿Y qué? Vamos a ver por aquí. Oh, Dios mío, qué rebelde. Sí, es como... ¿Y qué? Vale. Ahora vamos a ir por la derecha. Activamos el monstruo del infierno, ¿no, gente? Vamos a activarlo. O sea, el techo. El techo por aquí no se va. Es que la he expulsado y le han quitado el móvil. Y tengo un sticker suyo. Muy bien. Buen dato, mi rey. Nada que te expulsen y te pongan. Te quiten el móvil. A mí el móvil nunca me lo habrían quitado. Aunque sí que me lo quitaron en su época, ¿eh? Una vez me quitaron el móvil. Cuando tenía 13 años. Pero bueno. Bueno, lo he construido todo yo, así que para mí no es un laberinto, marinera. Pero sí. Es un poco laberinto, sí. ¡Qué cansado estoy! Y esta noche locura, carajo. Al menos hoy no tengo que ir al gimnasio. Eso está bastante bien, la verdad. Eso está bastante bien. Nuevo día. Perfecto. La madera azul quizás es un problemilla, ¿eh? Por ahí fuera, perfecto. Y el roble oscuro es un problema porque la granja de roble oscuro está rota. Tengo que arreglar la granja de roble oscuro, ¿eh, gente? Se rompió, güey. Se me rompió, güey. Vamos a hacer así, uno. Tenemos losas. A ver, losas, pumba. ¿Cuántas hay aquí? Faltarían otras más. Losas, perfecto, a ver. Faltarían 42 losas.
exactamente 42 losas, perfecto. Y luego escalera del oscuro, 4 stacks. O sea que tampoco se queda corto esto. A ver. Me faltan 30. 30 escaleras del oscuro. Perfecto. Guardamos aquí esta vaina. Y aquí esta vaina. Lo demás se va a este Shulker de aquí. Ah, no, está lleno este Shulker. Ahí tengo que ir a por Shulkers, claro. No hay ningún tipo de bot. Debe ser Nightbot. Es un bot de Twitch. Debe ser ese bot, ¿no? Hostia, me acaban de enviar 70 rosas. Bastante espectacular, ¿no? Muchas gracias, Fran Torre. Pues las 70 rosillas, mi compa. A ver, hacer así 1, 2. Just break me up, you break me up, believer. Believer. Hola, Mercy, bienvenido a stream. Si hay alguien nuevo en el directillo, le invito fuertemente a esa persona a darle clic a la pantalla de Temur PC, clic a la pantalla y automáticamente formaré parte de esta magnífica e increíble comunidad. Porque es mi cofre de Shulkers, Javi. Es mi cofre de Shulkercillo, spa. A ver, madera azul que tenemos que tener por aquí. Where is de madera azul. Yo tengo como 80 stickers de profes. Yo no uso WhatsApp. Un, dos, tres. Cuatro. Cuatro. Ocho. Doce. Se ve que me aparece irme para arriba, Cristian. Vale, botones. Voy a pillarme un stack más, quizás. Vamos para adelante. Tengo botones en el aire. Me faltaría escaleras. Faroles de almas. Que a ver cómo se craftea eso. No me acuerdo ni cómo se craftea un farol de almas. Imagínate. Skirstia dice en su momento cuando empezaron a popularizarse los stickers en Watch. En mi instituto se decía que se pillaba a alguien con un sticker de un profesor. O porque le sacaste una foto sin su permiso. Pues te echaban. Increíble historia, Cristian. La verdad. A ver, esto por aquí. Ahora esto por aquí. Esto por allá. No sé si me va a llegar con estos Shulkers, ¿eh? Creo que no, que tengo que hacer un Shulker más. Seguramente necesitemos algún Shulker más. Arenisca lisa, 10 stacks. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. ¿Falta uno? Ahora. Tenemos toda. Los es de cuarzo. Ocho stacks. Hostia, se me acaba de ir el Minecraft. Espérate. Vale, he vuelto. Los as de cuarzo, ¿dónde estáis? Nada. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltaría un stack más. Y 24, ¿no? Perfecto. Vale. Y faltarían escaleras de piedra, de ladrillos de piedra, que también tenemos que tener por aquí guardadas. Hasta luego, Cristian. ¿Te hizo los logros? Sí. Tengo todos los logros, sí, amigo. Aquí están las escaleras de piedra. Ladrillos. 1, 2, 3. Nah, esto no me cabe en el Shulker, ¿eh? Vamos un cuarto Shulker. No pasa nada, está bien. Escaleras, se faltan. Otro. Y así, ¿no? Supongo que sí está bien. Vale. Y farol de almas. ¿Qué, cómo se craftea esta cosa? A ver, farol de almas. La antorcha esta. Qué pereza, ¿eh? La verdad.
pam 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 pam. Vamos a hacernos un stack. Son cuatro stacks, de hecho, porque se multiplica por cuatro esto. Pam 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 pam. ¿Está el carbón? ¿Puedes el carbón aquí? El oro que más se complica en Minecraft es sin duda el de tener todos los efectos a la vez, amigo mío. Es sin duda el más complicado. Vale. Con esto crafteamos un stack de antorchas de almas. O cuatro stacks, perdón. Y ahí tenemos muchas pepitas de hierro, gente. ¿Cómo está el nivel de la música? ¿Alto, bajito, bien, mal? Dame más, anda, dame más. Que no tenemos ni para empezar. Pitas, faroles, lingotes. Guardamos, tiramos esto afuera. Ya tenemos aquí cuatro stacks de faroles de almas. Vamos a guardar aquí tres stacks, porque solo necesitamos un stack. Y ya está, gente. Tenemos todos los materiales para hacer el segundo pasillo del Nether. Que no es entero, porque es más grande que esto. Pero sí que es una buena base interesante, la verdad. ¿Qué sujeto, Maxi? Vale, eso por ahí. Esta, ¿es un chiste? No lo entiendo muy bien. Fuera. Y eso por ahí, ahora. Vamos para adelante. Pongo de atrás para nivel 1000 como te eres. Si quiero tener nivel 1000 lo puedo tener ya mismo, amigo mío. Si yo tengo nivel 1000 ahora mismo, porque no quiero tenerlo. Mira lo que estoy ya de nivel 1000, de hecho. Sí, Javi. ¿Eres zurdo? Sí. Sorprendido, ¿eh? Con el de arriba. Vale, vamos a construir. Ya tenemos los materiales, gente. Se viene construcción épica. Material list. Vamos a hacer así, material list. Tiki tiki. Vamos a empezar con el suelo, obviamente. El suelo usa estos materiales. Perfecto, vamos a construir. Está recording, grabamos eso. Vamos a la base del suelo. Del suelo épico. Epicness, suelo. Tan, 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 tan. ¿Te pareció Ringcraft? Una mierda. O sea, estuvo muy mal hecho. De lo que es el tema, pues, configuración y problemas, las caídas, todo eso. Pues un problema bastante gordo por ahí. Pero bueno, seguramente se lleve el premio al peor evento del año, la verdad. Bastante probablemente se lleve ese premio. ¿Tienes pensado independizarte? No. O sea, lo tenía pensado cuando no había una guerra en Ucrania. No había inflación desorbitada y no había una tensión mundial bastante grande. Ganaba más dinero con Twitch y todo el tema, ¿no? A día de hoy no considero una buena idea independizarme, porque perdería mucho dinero, la verdad. Apenas me da para mantenerme siendo autónomo. Me va a dar para ser autónomo y a la vez tener una casa. Nah. Por desgracia, vivo en un mundo donde crecer como ser es muy complicado. Perfecto. Como podéis ver, los caminos no son muy largos. Mirad, hasta dónde llega esto. No llega ni siquiera al castillo. Está cerca del castillo, ni siquiera llega al castillo. Entonces, aún hay mucho recorrido que podríamos hacer. Que serían muchos materiales que gastar. Pero bueno. ¿Vas a Sprint? No, nunca he hablado con él, amigo mío.
Este castillo da lag, ¿eh? Es un problema para construir. Porque da bastante lag el pibardo, el castillino. Litemática se llama, amigo mío. Shamo dice, bro, ¿cuál es tu proyecto más grande en tu mundo? El proyecto de agujero negro, mi compa. Hasta luego, Drao. Chao, chao, mi compa. Esto que hacer hoy, pasillo. Hicimos un pasillo, último directo. Hoy vamos a hacer rápidamente el segundo pasillo. Mira el lag, ¿veis el lag? Eso puede estar aquí cerca, básicamente. Seguro que tenga que bajarme chunks. O no mirar hacia el castillo. Si miro el castillo, cagué. Porque se laguea todo fuertemente, la verdad. Perfecto, ¿veis? Ahí he mirado un milisegundo y se me ha lagueado rápidamente. ¿Por qué da lag? Porque hay 300 y pico picklins ahí, encerrados. Si me invitan, sí, Aaron y Papa. Si no me invitan, complicado. Vale, dejamos aquí todo esto. Lag, 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 lag. Losa, losa. Gracias, chacho. 77XX dice Hugo y se me rompió el dedo en las clases. ¿Cómo te has roto el dedo en las clases, amigo? ¿Qué cojones? What the fuck, my brother. Vale, creo que ya tenemos todo este nivel. Vale. Siguiente nivel. Antes de nada, vamos a ir a dejar materiales y a coger materiales. Pillamos esto de aquí. Dejamos esto de aquí. Pillamos esto de aquí. Pillamos eso de ahí. Pillamos más de estos. Un poquito más de esos. Y ya está. A construir, mis compañeros. Vale. Hola, José María. Construir con mods, ZZZ. Construir sin mods, ZZZ. Vale, se bloquea por ahí. Ah. Liner-PH dice: ¿ya has terminado el proyecto agujero negro? No. Me he perdido muchos directos ya que he estado muy ocupado con mis estudios. No, porque no me centro en él. Si me centrara en él, seguramente sí que lo habría acabado ya. Pero estoy haciendo varios proyectos diferentes a la vez. Así que ahí mismo el proyecto de agujero negro tengo un poco... Bueno, voy avanzando poco a poco. Hemos acabado con la segunda pared, pero hay que hacer más paredes. Pero es que últimamente no tengo nada de tiempo, porque mi idea era avanzarlo fuera de directo. Avanzar las paredes fuera de directo. Pero es que últimamente con tema de viaje, boda, locura craft, no tiene nada de tiempo. Locura craft acaba este viernes. Así que a partir de este viernes voy a conseguir bastante más tiempo ya. Ya no habrá directos nocturnos. Antes esta noche recordad que sí que hay directo nocturno, ¿eh? Jugando locura craft, chicos. Muy bien. Tenemos un nivel. No tengo el mob del infierno puesto. Si yo juraría que lo tengo puesto, vamos a ir al infierno. Vamos a ponerlo, hombre, hombre. Hombre, que viene aquí a los gastos a hacerme pupita. Realmente no podrían hacerlo, porque esto está puesto para que nos pongan un gast. Pero da igual, yo no quiero tener esto, ¿sí? Muy cansada, Alex. He tenido que despertarme a las 7 y pico. He dormido 4 horas, he tenido que correr por Cuenca a 8 grados y pico. Casi me da una pulmonía. He empezado a toser, que empecé aquí a morirme. He llegado a Valencia y he hecho el chofer y me he duchado, he preparado y grabado y editado vídeos y subido vídeos y después he hecho este directo. Estoy muy cansado, muy muy cansado. Físicamente y mentalmente muy cansado estoy. Y la gente que no dice nada por el chat o que no da conversación interesante no me ayuda, porque si no dais conversación interesante, el que tiene que dar soy yo y no estoy mentalmente óptimo
para dar la conversación interesante. Estoy que me quiero morir. Nachete 2010. Ra dice, ¿en el proyecto este hay granja o de qué se trata? Esto es el Netherhub, Nachete. Pero bueno. Es un cambio, es un pasillo. Es una granja, es un pasillo. Que conecta granjas entre sí. Pasillos. Hugo, ponte la boda de Ardi con el Silex. O ponte a la boda de Ardi con el Silex. No. Si la gente quiere casarse y es feliz, yo no soy quien para determinar quién debe o no debe casarse. ¿Te imaginas que aparezco yo ahí y digo, Dan, alguien tiene que decir algo y aparezco yo? ¡Yo! Increíble sería, ¿eh? Es que no es mi personalidad, marinera. Si fuera una serie de roleo de verdad, roleo, full roleo, personaje metido, podría hacerlo, pero como es en teoría tu personalidad lo que tienes que ser aquí. Mi personalidad no es ir detrás de una chica. Mi personalidad es ser autista y hacer mis cosas. Y yo no intento ligarme a casi nadie, ¿no? Casi nunca en mi vida. Soy bastante autista, la verdad. Soy bastante solitario. Entonces, no. Mi personalidad no es ir detrás de alguien para una boda y decir, no, te quiero yo, cásate conmigo. No, no vas a ver eso de mí. No va a suceder. Como dije ayer en el chat, yo soy Sigma. Sigma básicamente es, pues eso, un hombre que no va detrás de alguien. Como un perro faldero. Muy bien, vamos a hacer esto por aquí. Oh, I sing my love for you. ¿Tienes que ir por GTA 6? No, no voy a jugarlo. O sea, no me lo voy a comprar. No me interesa el GTA, nunca. La saga GTA nunca me ha llamado mucho atención. El que jugué más fue el GTA San Andreas y pirata, obviamente, y poco más. Es que el GTA 5 lo tengo ahí y no lo juego, por ejemplo, ¿no? Lo tengo ahí gratis, que lo dieron. Sí, claro que habrán portales, Nachete. Claro, claro que habrán portales por aquí. Ahí pensaba que Sigma era el campeón de Overwatch. A ver, a lo mejor se llama Sigma el tío. Pero Sigma significa... pues eso. Es como simp. Simp significa hombre que va detrás de mujeres y que les paga y todo y les dona, y luego las mujeres no hacen ni puto caso. Pues Sigma es como hombre que se valora a sí mismo y no va detrás de nadie, ¿no? Y se centra en uno mismo y estas cosas. A ver, hay algunos sigmas, entre comillas sigma, porque bueno, es una forma de decir algo. Hay unos cuantos sigmas que dan como mucha vergüenza ajena, ¿eh? Pero bueno. Prefiero ser eso que ser simp. Ser simp, no, por favor. No a los hashtags, no a los simps. No. Simp, no, por favor. Lo siento, marinera. Espero que me perdones. Que este me llama así, pero bueno. Ah, lag. ¿Perdón, no? Gracias, marinera. Vale. Me faltaría pillarme un poco de esas vainas. Vamos a pillar los materiales de nuevo. Yo soy todo una simp. Sí, tú eres muy simp, Cristian. Mejor dicho, Alejandro Bustamante Durán, soy de Colombia, de Santander, en el playón. ¿Qué? Voy a por agua, gente. O por algo de alimento y sustento. Oye, qué ciudad, ahora vengo. Dame 20 segundos.
Hostia, mucha gente de repente pago diario. Como, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay tantos pagos diarios en el chat? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, yo no lo he visto el dibujo. Creo que no lo he visto. Muchas gracias, Darita, por ese foro guardo. ¿Todo el mundo dibuja aquí o qué? No lo entiendo muy bien. No lo entiendo muy bien todo esto. ¿No te lo mandamos por Discord? Vale, no lo voy a ver. Increíble, ¿eh? Que bastante bonito, sí, ¿eh? Eso está bastante épico, ¿eh? Ya, también. Yo, si fuera una mujer respetable y viene un hombre a pedirme matrimonio, yo no aceptaría a un hombre el cual ya estaba pillado con otra. Y a la que ha visto que la otra no aparece, se busca otra. A mí eso ya, como pareja, como persona con la que quiero estar, no me inspira confianza, ¿eh? Esas cosas... Fuera, fuera. Es una red flag. Es una red flag como un piano, ¿eh? Fuera. Dame estas vainas. Perfecto. Muy bien. Vamos a guardar por cierto esto de aquí. Faroles. Vamos a guardar. Vamos a dar la otra vuelta. Hugo, dime de nuevo. Papyrus, bienvenido a streaming. ¿Qué pasa, mi compa? Bloques por aquí. Perfecto. Bloques por allá. Bedlaya. Bedlaya. Ok. Ok. Esto fuera. ¿Viste lo del hashtag creamos One Piece en castellano? Sí. ¿Qué es que te van a hacer algo? Sí. Yo creo que algún día One Piece tiene que estar en castellano. Es algo que tarde o temprano va a suceder. Cuanto más tarde lo hagan, peor va a ser, porque los actores de doblaje se van a retirar. Ya están bastante viejos, los pibes, así que no creo que dure mucho. Así que por eso me gustaría que lo hicieran lo antes posible, porque para que me pongan voces diferentes, no lo quiero. Si me ponen voces distintas a las que yo conozco, no me interesa el doblaje en castellano. Y confío, y hay fe, hay fe. No mucha fe. CC, ¿y qué es CC? ¿Qué es CC? Pero si el propio... El propio Quinto Emperador ha puesto el hashtag One Piece en CC y dice: venga, chicos, muchos de aquí queréis que esté One Piece en castellano, así que poned un tweet con el hashtag One Piece CC. Que esté. Sí, pero el que puso el Comedy Central dijo que si querían que se hiciera un doblaje al castellano One Piece, que hicieran tendencias, hashtag One Piece CC. Que esté. Voy. No. Pero si lo puso Comedy Central, sí, pero es para ponerlo en castellano. Busca, busca. Mira lo que tengo, chicos. Una frutilla. Agua y fruta, Cristea. Bien sano siempre. Oye, una pregunta. ¿Puedes leer el mensaje que te mandé ahora? ¿Por qué me mandas ese mensaje en vez de copiar y pegar el mensaje directamente? No entiendo.
Copia y pégalo, amigo. Among Us. Among Us. Among Us. Un consejo para el solo jugador, para que no me dé mucho lag, ya que está. Antes me dejaba entrar en la emisora 1.0.2, pero ahora no me he casado en Minecraft. Pretty fine. Déjate otro y falla, amigo mío. Perfecto. Vamos colocando bloquecitos. Construyendo un imperio aquí arriba. Haciendo la segunda zona. Mamadísima. El segundo pasillo bien épico. Ahora de algo random. Algo random. Perfecto. Ahí empieza a haber lag. Tenemos que ir hacia abajo, chicos. Mantenemos la vista mirando hacia abajo. ¿Cómo conectaste el portal con el Overworld? Pues dividiendo entre 8 las coordenadas del Nether y el Overworld y ya está. No hay mucha... Bueno, al revés, ¿no? Del Overworld al Nether y ya está. O multiplicando aquí por 8, ¿no? También se puede hacer. ¡Qué rico! ¿Qué comiste? Estoy comiéndolo ahora mismo, no sé cómo se llama. Es una fruta naranja. A ver si alguien de aquí el chat sabe lo que es esto. Creo que se llama kaki o... o persimo o algo así. Un kaki. Qué rico kaki, gente. Está riquísimo, está riquísimo. Me está dando la vida esto. ¿Tomamos un poquito de agüita? La vida, la vida, la vida. Kaki Kaki Nomi, que es de One Piece. La Kaki Kaki Nomi, ¿no? Generas Kaki todo el rato. Increíble. La quiero, la quiero. Vale, eso por ahí. ¿Cuál versión es esa? Lo pone el título del directo. Se me preguntas a mí, ¿no? Pero bueno. Canción. Ah, yo he escuchado versión. Soy tonto. Fire. Descore Fire. Fuego, fireball. Fireball. Vale, hay que poner botones ahora por ahí por los lados, ¿eh, gente? ¿Tienes Fimosis? ¿Miedo a estar solo? Sí. ¿Ya fuera de bromas? Yo creo que la soledad es una cosa que para mí no se me complica. Hay mucha gente que se vuelve loca si está sola, por ejemplo, un mes. Yo creo que tú me das soledad un mes y me quedo igual. Sí que es verdad que el afecto humano está interesante. No digo darse besos o abrazos, sino interactuar con seres humanos en persona, pues está bastante bien. Es algo bastante necesario para tu desarrollo
como ser vivo, pero bueno, yo creo que tengo un aguante superior al promedio y lo vi bastante cuando llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia, pues ahí yo estaba bastante del chill, ¿no? Eso no sería la calle y cosas así. Nah, del chill. Un martes cualquiera, ¿sabes? Tan, 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 tan. Pero eso no significa que me guste estar solo todo el rato, ¿no? Pero sí que es verdad que me gusta más la soledad que la compañía. Yo puedo estar con compañía, con gente, pero por ejemplo, yo soy una persona que si queda, quedo una vez a la semana. Y cuando quedo, tengo que quedar con un pretexto. Oye, vamos al cine, oye, vamos a la bolera, oye, vamos a cenar. Antiguamente sí que quedaba por quedar, pero actualmente si yo quedo, me gusta quedar con un pretexto. Con un nexo que junte por qué vamos a quedar tú y yo. ¿Cómo que te ayuda más que perjudicarte? ¿Te ayudo mentalmente? Yo quería ser a la calle ya, ¿eh? Llegados a un punto. Sí, sin comer es el pretexto, efectivamente. Muchas gracias, Condor. Pues se fue lo guardo. Bienvenido a este año, 7 años. Tienes novia. Tu mentira, ahora tienes novia. Tu Dios te oiga, hermano. Efectivamente. Dios te oiga, hermano. Eso es mentiroso, boludo. A mí me encantan los memes de ese estilo, ¿no? Es como la concha tu madre de mi abuela, que cuando vamos a despedirnos nos ve, me dice: nos vemos mañana si Dios quiere, ¿no? Y sale si Dios quiere ahí. Súper turbio. Mítico, ¿eh? Mítico de abuela o abuelo decir: hasta mañana si Dios quiere, ¿eh? Es que es genial. Dios, no quiero. Pues no quiere. O sea, en la pandemia me dio amigos y versión, he aprobado del curso y muchas horas de juego. Está bien. Pues nada, ya sabes, Husky. Cómete un murciélago sin cocinarlo ni nada. Cómete un murciélago sin cocinarlo y crea el COVID 2022. La venganza contra Ataca. Nueva película, nuevo COVID. Pinky, pinky, pinky. Eso por ahí. Aquí más botoncillos. Chicos, ¿sabéis lo que sigo esperando yo, gente? Sigo esperando ajedrez 2. La verdad es que 2000 años de ajedrez están siendo bastante divertidos. Aún se le puede sacar jugo al juego. Se puede exprimir jugo. Pero ajedrez 2, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Yo creo que ya deberíamos ir a las oficinas de ajedrez y pedir ajedrez 2, chicos. Vale. ¿Sabes que este ajedrez 4D? 3D y todo eso. Sí, pero no es oficial. Que yo sepa. Mira qué camino tan bonito, gente. Imagina cómo este camino sea 5 veces más largo. Va a ser locura, ¿eh? ¡Hala! Ya tengo todos los materiales, ya podemos construirlo todo, ¿eh? Vamos a acabarlo, gente. Recuerda, no es lo mismo un pájaro alto, de alto vuelo, que el pájaro de tu abuelo. Un poco duro este comentario. Hola, Máximo, ¿yo estoy bien? Sí, con eso no te choques al volar, ¿no? Vamos a colgar todos estos bloques. Toda esta prismarina, la dice prismarina. Como si no es mañana. Y nada, encima de esto, pues simplemente hay que poner un poquito de botoncillos y ya estaría, gente. Tum, 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 tum. Oye, chicos, mañana ya Snapshot. Claro, como yo este fin de semana me he ido de boda, el domingo me he ido de viaje, pues es como que he viajado en el tiempo. Y mañana es miércoles. He viajado en el tiempo y mañana es miércoles. A ver, va a ser una puta mierda de Snapshot, efectivamente. Como todas, las dos han sido bastante malas. Pero mañana hay Snapshot. A ver que, con qué nos sorprende Mojang. Nos sorprenderá con montones de nada. Tum, 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 tum. ¿Cómo que cloro? No te entiendo, Drao.
Sale la end of date, sí, la semana que sale mañana. La end of date. La snapshot es toda la end of date. 20 biomas nuevos de la end, 50 mobs nuevos, 2 minerales mejor que el netherite, unas heritas que te permiten quedarte quieto en el aire como si fuera un jetpack. Todo mañana, todo mañana. Estoy seguro. Todo hoy vamos, convencido. ¡Corre, Willy, José corre! Dragon 9123 dice Hugo. Increíble, ¿eh? Increíble gasto de puntillos, pa. Vale, eso por ahí. Vamos por acá. Y seguimos avanzando. Botón, 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 botón. Botón, 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 botón. Tobon, 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 botón, botón, tobon, tobon, botón. Tombon, tobon, tombo, tombo. Tombo, 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 tombo. Hola, Osito, bienvenido, Sten. Ayer me salió un TikTok de Osito Perú. Bueno, un TikTok, un directo de Osito Perú. Uy, pero botones, por favor, ¿me hagáis esto? José Santiago 9123 dice cum cum cum. Cum cum cum, sí. Pero lo que dices es que como te pases de eso, te vas baneado, amigo. Ahí ya lo estás. Las lapsos eran una basura, apostaría cualquier cosa que sí, sí. Bastante. Bastante factor esto que acabas de decir, amigo mío. Las lapsos pinta bastante mal. No creo que me sorprendan para nada. A bien. Y es una mierda, tampoco me sorprendería, ¿no? Porque están haciendo una mierda todas. ¿Soy tu fan? Grande, sí. Si bien ya estoy en competición. ¿Cómo llevas el martes, amigo? Me mareo, si miro los botones. Si miro los botones me mareo, así que cierro los ojos. Soy tan bueno, chicos, que juego con los ojos cerrados. Mierda. Me deja botón ahí atrás, no sé, No pasa nada, no os preocupéis. Perfecto. ¿Soy guapetona? Pues bienvenida a streaming, guapetona. Es que con un 6 está complicado saber tu género. Por estadística, la gente es hombre. En mi canal de Twitch, ¿no? Pero bueno, siempre hay mujeres, ¿no? Disculpa, pero ¿para qué son los botones? ¿Para qué nos ponen mobs? Encima de ellos, o sea, encima del bloque. Soy hombre. Oh my god. Tienes pito. No puede ser, no podés. Muy bien, ya tenemos un camino hecho, gente. Vamos a ver un poquito de agüita. Agua bien fresquita. Ay. Stop recording. Tenemos dos caminos hechos. Mira lo que bonito, mira qué fachero. But if I close their eyes, ew, ew. Me quedan dos y bueno, luego cada uno de ellos va a ser muy alargado, Cada uno de estos caminos va a ser bastante alargado. Ahí vamos así. Este como es de ancho, 3 de ancho, ¿no? Ok, está bien. ¿Twitch no deja de decir el número de reproductor masculino? No, lo tengo yo baneado. Para que solamente una persona de mi canal lo pueda decir, que es básicamente Cristian. Pues si pones pito en el chat, te sale un comando, que es este de aquí. Ah, no, jeje, pito. Efectivamente. Muy maduro. Cristian, sí, me encantan los pitos, efectivamente. Sadge, sadge. Aquí a lo mejor pongo debajo de esto arena de almas, Para moverme más rápido. Empiezo ya a mover. Es que...
se siente muy bien volar por aquí, ¿sabéis? Imaginaos un camino de 2000 bloques así. Pues es maravilloso, la verdad. Moverse por aquí, súper bonito. Vamos a seguir avanzando. Vamos a limpiar su inventario. Estoy en mi celular, un jugador, amigo mío. Vamos a hacer la dormición. Me he robado una bolsa de papas. La he llevado a la uni. ¿De quién será esa bolsa, Cristian? ¿De quién será? Estoy por aquí abajo. ¿No buena de Hoop? ¡Yes! Hungrycraft. No buena de Hoop. Vale, vamos a ir ahora por otro Shulker entero de ladrillos de Prismarina, chicos. Porque para hacer el siguiente pasillo y todo esto, porque vamos a hacer ahora el siguiente pasillo, necesitamos, pues eso, lo mismo, materiales. Shulker y todo esto, ¿no? ¿Qué hace con el anterior? Nunca lo veremos. El anterior no existirá. Será una mentira capitalista, chicos, el anterior. ¡Param! Vale, vamos a ir por materiales. ¡Param! Vamos a bajar. ¡Param! Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Por ahora sí que funciona, ¿eh? Este es mi antiguo. Este es el antiguo. Por ahora sigue existiendo y funcionando, pero. ¿Otro más agüita? Vinigel83 dice: hola Hugo, ¿qué tal tu día? Bien. Tengo una cosa llamada cosas que hacer en Survival, ¿no? Vale. ¿Tengo aquí apuntado quedarme FK en la granja de guardianes? ¿O no lo tengo apuntado? AFK granja de cobre. AFK granja de guardianes. Guardar. Vale, lo tengo ya guardado. ¿Cuál es la granja que menos utiliza? No existe esa granja porque hay un montón de granjas que no utilizo nunca, ¿no? Entonces están todas empatadas ahí. En ese caso, vamos a ir a granja guardianes. Sí que hay hielo aquí. Donde no hay hielo es arriba. En los pasillos de arriba no hay hielo. ¿Por qué no hay hielo? Roder no lo ha puesto. Si Roder no lo ha puesto, será por algo en especial. Entonces, bueno, tampoco lo veo necesario, ¿no? Si voy a ir volando por aquí. Y dirás, pero si quieres mover bichos por el Nether con un barco, bueno, pues me jodo. Me jodo. Ojito, lo que manda Cristina, Terreno 1.5 es coming 2023, incluye Terraria X Dead Cells. Me encanta porque Terraria dicen que van a dejar de actualizarlo, pero luego siguen actualizándolo siempre. Siempre hay actualizaciones nuevas de Terraria, y es como, ¿por qué? ¿Por qué dicen que ya no van a haber más y lo siguen actualizando? No entiendo. Esta gente. Hola, David. ¿Imagina que se le olvidó? No. No la habrá puesto por estética, supongo. Para hacerlo más compacto el sistema y ahorrarme materiales y todo esto, pues ha dicho, mira, el hielo, ¿para qué? Cuanto más barato, mejor, la verdad, porque son más caminos muy largos. Muy, muy, muy largos. Vale, a ver, necesitamos 9 shulkers de Prismarina para hacernos uno. ¿Tenemos 9? No sé. A ver. Aquí tenemos cristales. Aquí tenemos fragmento, 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 fragmento. Tenemos ya 5. 5. Increíble.
¡Bien! ¡No me llega! Bastante duro, ¿eh? No tengo fragmentos de Prismarina, chicos. No tengo fragmentos de Prismarina suficientes para hacer lo que quiero hacer. Bastante duras declaraciones esto, ¿eh? Vale, sí o sí, cuando acabe el directo, AFK, ¿eh? En cuanto acabe el directo, AFK en esta granjita, chavales. Una hora, dos, tres, no sé. Con cinco horas tengo fragmentos de aquí a un año más, básicamente. Así. Uno, dos, tres. ¿Ocho horas mejor? Sí, 25. No, esto no. No, no me llega, ¿no? Si ya lo he dicho que no me llegan, 7. Aunque tengo ladrillos en casa, ¿eh? Quizás con los ladrillos que tengo en casa sí que me llega. Pero con esto no me llega, ¿no? Muy bien, esto para aquí para adentro. Pam, 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 pam. Pam. Y yo mis surcacitas de materiales. Vámonos aquí. Chum. Chumpa, 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 chumpa. A ver, vamos a subir. Uf, vale, hemos llegado ya. ¿Qué so? No, al salto, por favor, ¿eh? No vayamos con el queso, que empezó a tener traumas. Ahora por aquí. La verdad es que estos pasillos son relativamente largos. Y hacerlos de nuevo arriba va a ser un poco doloroso, ¿eh? En materiales, pero bueno. Todo sea por la ciencia, chicos. Todo sea por la ciencia. Es un proyecto que voy a tardar en hacerlo, el Nova Nether, ¿eh? El Nova Nether se va a tardar en hacerse. Fuertemente, de hecho. Un pulpiño por ahí en el chat. Vale. A ver, cuentos nuevos, por favor. Que creo que me quedan poquitos, ¿no? Bueno, vámonos, hay unos cuantos aquí. A ver, dame esto. Pues hablar a la gente del chat. Podéis hablar, que no muerdo. A volar. Oh, hola. Quédate 7 o 6 horas porque digo que yo tendrás que usar mucho Prismarina. Sí. Veré cuánto me quedo. Me quedaré un rato y si veo que necesito más, pues me quedaré más. En fin, luego arreglo eso. A ver, tengo ladrillos de Prismarina. ¿Suficientes? ¿O no me llegan? Chicos, voy a contar algo muy sadge, ¿eh? Algo muy triste. Esta mañana, mientras iba corriendo por Cuenca para llegar a tiempo, para llegar a tiempo al bus, la coleta se me ha caído en el camino, así que he perdido mi coletero. Top 10 sadness moments de la historia. Vale, esto fuera. Vale, tengo aquí ladrillos de Prismarina para un pasillo más, al menos para un pasillo más tengo. Y ahora vamos a ir a botón materiales distintos, ¿vale? En este caso, pues bueno, farroles de almas, os piden ahora. Ve al chino y te comen y tengo un montón de coletas más, pero he perdido una. Tengo un montón más, tengo un montón más. No es un problema, la verdad. Me hace un tipo exactamente, perfecto. Es que soy un drama, tío, me gusta montar drama. Me gusta montar la mitad. A ver, aquí tenemos losas de cuarzo. Vamos a pillarnos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 24 más. Vale, 24. Perfecto.
Porque hay una IP arriba, es mi servidor de Minecraft, amigo mío. mc.voltium.net. Voy a ir a lo oscuro, me lo estoy funando fuertemente. Debería arreglar la naranja a lo oscuro. A ver, hacemos aquí losas. Vamos a guardar aquí materiales, anda ya mismo. Pumba, pumba. 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 Vale, tengo, me faltan 42 losas. Y vamos a pillarnos ahora las escaleras, que son también, eran 4 stacks de escaleras y me faltan ahora mismo 30 escaleras. Que está bien. Tendremos aquí ya las 30 escaleritas. Vale, guardamos todo esto aquí dentro. Pumba, pumba. Vale, no me cabe aquí. Vale, eso fuera. Esto deberíamos guardarlo aquí dentro momentáneamente. La cheta para mí. Fra dice como rompemos los sulkers con pistones o como espalas granjas. Pues con pistones. ¿Puedes romper un sulker, Nachete? Puedes poner al bot. ¿Quién es el bot, amigo mío? Desde luego, ¿cómo que tienes 999 niveles? Pues que tengo 999 niveles. ¿Cuánta agua bebes? Pues de promedio al día, depende obviamente de si es un día de que hago ejercicio o no, y de si es verano o invierno. Pero de promedio beberé unos 3 litros de agua al día. A ver, soy hombre, 1,84. Pues eso. Bebo más agua que el promedio, que son 2 litros, ¿no? Beberé unos 3. De hecho, hay veces que me bebo 2 y 3 botellas de agua en un directo. Pero es que no es agua en exceso. Es lo que tu cuerpo... Yo bebo lo que mi organismo me pide. Ni más ni menos, ¿no? Claro, pero si es una mujer de 1,50 m... Dice, no le crean, pues agua. Vas a beber menos, sí, agua que yo, por ejemplo, ¿no? A nuestro admin corrupto. Y se volvió rabioso y nos deja por el LOL. Si muerde, ya mordió a nuestro admin corrupto y se volvió rabioso y nos deja por el LOL. Hostia, duro, ¿eh? Yo llevo 1,5 litros midiendo 1,90 y siendo hombre. Pues a lo mejor tienes un problema, ¿eh? ¿Eres una planta? ¿Te mueves? O sea, yo con lo poco que te mueves ya, no sé. Yo al día me bebo... Yo al día me bebo 2-3 botellas de agua. No afirmo eso de que bebe 2 botellas. Bueno. Ayer no me bebí mucha agua, es verdad. Aguardiente. Eso es alcohólico, pa. Me paso 6 horas semanales en agua nadando y ahí he de decir que me da todo de más. ¿123 dice fumas? No, no fumo. Soy sano, chicos, soy sano. Soy sano, soy sano. Chico fit, chico fit. ¡Agüita refrescante! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Daría uno, dos. Y una estaca más. Sobre todo a mí la ducha me deshidrata y me da sed. A ver, si es ducha caliente, lo podría llegar a medio entender. Ducha fría, no. Porque el calor sí que te puede... Pues eso. Una sauna, ¿no? Una sauna te deja hecho una pasa. Es como que te extraen cada gota de lo que tengas encima, ¿no? De líquido. Andamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Y escaleras, ¿vale? Escalera, escalera, escalera. Escalera, escalera, escalera y escaleras. Y me faltaría los botones, chicos, lo tenemos todo. Le haríamos el tercer pasillo. Yo tengo un amigo del 2010 que mide un 85 y beberá litro y medio al día. Bueno, yo no. Yo bebo 3 litros al día. Y de hecho, si es verano,
Hago directo, porque es que hacer directo me hace beber mucha agua. Es verano, hago directo, es día de ejercicio. Me puedo beber tranquilamente 4 litros. Tranquilamente. Y sin forzar. O sea, no porque yo diga, buah, mira, 4 litros porque soy un malote, no. Porque es lo que me pide el cuerpo. Wow, 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 wow. Tú no me bebes agua, Cristian, no sé, tú lo quieres, una planta. A ver, voy a pillarme un stack más, perfecto. Tum, tum, tum. ¿Soy un cactus? Sí. Es que Cristia es una psicópata. A ver si a alguien más le pasa esto. Que le pasa a Cristia y es de psicópata total. Cristia no bebe agua mientras come. O sea, no digo que te comas y te eches agua a la vez, ¿no? Sino que, pues eso, te estás comiendo unos macarrones. No se coge unos macarrones, se los traga y luego es agua. ¡No! ¡No! Después, ya cuando ha acabado de comer, cuando ya no come más, agua. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no, Cristian? ¿Cómo que yo lo hago? ¿El qué haces? Pues yo me atraganto, yo me muero. Yo bebo después de comer agua, ¿cómo? Voy llamando al síncrono. Mi abuelo lo hace. ¿Bebéis agua mientras coméis? Sí. Esa frase se puede malinterpretar, pero sí. Si la comida es jugosita, no hace falta beber. Hombre, pero es que, no sé. Muy jugosita tiene que ser la comida para que no haga falta beber, ¿eh? Muy jugosita tiene que ser la bebida. Y yo, incluso con purés y cosas así, bebo. Un poquito, aunque sea, bebo. Un poquito de vida, hombre. No tienes poder. A mí es que me da asco mezclar agua con comida, pero que esté, a ver. La gente, cuando bebe y come, lo repito por si acaso, no os entiendo que esté, no coge unos macarrones, se los deja en la boca y les echa agua encima. Te coges unos macarrones, te los comes, tragas, y puede tragar, cuando no hay nada en tu boca, coges un vaso de agua y para que lo que hay aquí dentro, que a veces se queda un poco aquí dentro o aquí abajo, para que circule más rápido y mejor, vas, coges agüita y que pase por ahí y te limpias increíble. Bajo 561 dice tutorial de beber agua, jajaja. ¡Qué psicópata! Mira, solamente 4 personas han puesto que no beben mientras comen. Cristia, marinera y 2 más. Yo tengo macarrones con queso. Yo tengo macarrones para comer, de hecho. Yo tengo macarrones para comer. ¿Tengo tarea? Muy bien, buen dato, mi reino. Mi reino. ¿Macarrones con carne? Hombre, sí, claro, ¿no? Pero no sé si tienen queso o tomate. Eso no lo sé, la verdad. Supongo que con tomate. Porque con carne, todos los macarrones van con carne, ¿no? Psicópatas, como, a ver si adivino. Macarrones hechos de pasta, ¿verdad? ¡Fua, qué pro que soy, chaval! El puto amo. Dame aquí esta vaina. Perfecto. 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 Y perfecto. Vamos a construir. Saca tun que ten, que tun que tun, saca tun que tun que ten, que ten, 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 que tun que tun, saca tun que ten, que ten que tun. Como que chistorra. La pregunta es que cosa mía, a veces se le peta el micro. Se peta el micro a veces. Y no sé. No es que no lo pueda arreglar, es que no hay manera de arreglarlo. Porque no sé qué es, ni por qué es, ni de qué va, ni nada. No tiene sentido que pase, porque llevo sin tener el ordenador encendido 3 días. Entonces no entiendo por qué a veces se peta el micro. ¿Me
¿entiendes? No tiene sentido. Pero ¿cada cuánto pasa? ¿En 5 minutos cuánto pasa y cuánto dura? ¿Es algo molesto para el transcurso del directo o es una tontería que simplemente a veces sucede? Es algo importante de distinguir. Dura menos de un segundo y ¿cada cuánto pasa? ¿Qué significa cada tanto? Fabio Wolfen. Fabio Wolfen me deja a mí rayado, chicos. Saludos a Xavier Chocristol y Dubito. Me deja a mí rayado Fabio Wolfen porque Fabio Wolfen no me habla en varios días. Me voy de viaje y me dice, ¿qué tal por Cuenca? Y yo, ¿cómo sabe este señor que estoy en Cuenca? Pregunta número uno. Pregunta número dos. ¿Por qué? ¿Por qué Fabio Wolfen? ¿Por qué? Por saber, amigo. Por saber, amigo. ¿Me estás espiando? ¿Me encontraste en Cuenca? ¿Tienes espías dedicando a seguirme? Muchas gracias, Fabio Wolfen. Pues a la suscripción con nivel 1 de 20 y no sé cuántos meses ya, ¿no? 29 meses. A un mes de los 30. Como la vida misma, la verdad. Ya tienes más tiempo suscrito a este canal que años de vida, ¿eh? Nada mal. Fabio Wolfen, vamos mejorando, vamos mejorando. ¿Está pagado por mi madre? Tengo espías en las casas de las cuevas esas. Ah, casas acantiladas. No están en cuevas, ¿eh? Están en un acantilado. O sea, son casas normales. Se acaba de petar, increíble. Contemos minutos. Suswingo. Far away. Solución, no hables, es verdad, chavales. A partir de ahora, esa va a ser la solución de la vida. No hablar. Pues esta noche es un pase porque el ordenador no lo pienso pagar, ¿eh? En cuanto acabe el directo me quedaré a fijar en una granja o lo que sea. Y esta noche ya sabéis que hay directo jugando en Locura Graf 7, chicos. Directardo épico y fachero. Alejandrino 2009-bajo dice: hola Hugo, vengo de TikTok. Y además vi el video de la espada de hace 4 años. ¿De la espada de hace 4 años? ¿De qué hablas, amigo? ¿Qué espada? Vale, pregunta seria, ¿eh? Atentos. Gente, ¿cuántos años diríais que tiene esto? ¿Cuántos años diríais que tiene esta cosa? Ni yo lo sé, no sabéis ni siquiera quién sea. Increíble, ¿eh? 17 años. Hombre, es una espada de Minecraft. A ver, vamos a ponernos en lógica, ¿no? Minecraft tiene 13 años de vida. Llevo jugando a Minecraft básicamente desde que salió. ¿Significa eso que lo compré cuando salió? No, no significa eso. Significa eso. Solo significa que, bueno, tienes esos datos, ¿no? 2 minutos, interesante. Uy, aquí hay camino y todo. Se va a ir funado. Muchas gracias por esos timitingis, señorito Chavircho. Pues lo que voy a decir, gente, esa espada tiene... Pues estamos en 2022 y esa espada la tuve antes que mi primera pareja. Esa espada me la compré en 2014. Tiene 2014, gente. Tiene 8 años. He visto que alguna que otra persona ha puesto 8, ¿eh? Tiene 8. Grande marinera. 8 años, me la compré en un salón del manga. Hace 8 años. Esa espada lleva ahí desde siempre. Tú vas a cualquier vídeo mío antiguo, donde se veía mi casa, mi cuarto, y esa espada está ahí, de fondo, existiendo, mirándote fijamente.
2014 son 8 años, ya me siento muy viejo. Duro, ¿eh? ¿Cuál es mi premio? Buenos días, es tu premio. Los buenos días. ¿Quiero un buen premio? Alta timación, ¿eh? He wants to be my enemy. Hacer así. Eso por ahí. Vamos a hacer así. Eso por allá. Vamos a hacer así, perfecto. Bueno, me acuerdo de la cama en los especiales con Thor. Sí. Los directos durmiendo, los sensibles que duermo con el perro. Ay, increíble eso, ¿eh? ¿Os recordáis, chicos? ¿Os recordáis que soy alérgico al polvo? He tocado la espada y siento que voy a morir. Siento que voy a desfallecer en cualquier momento porque eso estaba más lleno de polvo. Que me da ganas de toser ahora mismo por tocar esa espada. Ay, Dios mío. A ver, se ha limpiado en 8 años, ¿eh? Pero que lleva 8 años ahí. Un poco turbio, la verdad. Everybody wants to be my enemy. Vamos a avanzar por aquí. ¿Tienes copyright? No, porque cuando vas al directo resubido no hay música, amigo mío. Jaque mate, te y yo. My enemy. Sonando todas las canciones de Guild of Legends en este directo, gente. Grande Cristia Kraft, me acaba de dar 8 euros. Grande Cristia Kraft. Grande. Cristian me acaba de dar un... Cristian me acaba de dar una espada de netherite por Amazon. ¿Sabéis cuánto vale, chicos? Está muy cara, Cristian, de verdad. Está igual de cara que en el Salón del Manga. ¿Para qué me lo voy a comprar si está igual de cara que en el Salón del Manga, Cristian? De verdad, carísima. €25, gente. 24,35. Vale, la espada de netherite. Que es morada, por cierto. Súper morada. Muy bien. No es negra, es morada. Es como, bueno, a ver, morada es si está encantada. Si no está encantada, no es tan morada. Me manda otra Cristia. Mira, esta sé que está más guay. Pero es que es 3D. No me gusta este 3D que le han puesto aquí. Me da mucho doc. Es muy feo. Yo la quiero 2D, no 3D. Es muy feo, tío, muy feo. Esta está mejor hecha, esta sí que es negra. Así, más negruzca. Cristian, no me compres para la élite, ¿eh? Cristian, no me compres para la élite. Vale, eso por ahí. Perfecto. ¿En qué versión estás? En la 1.19.2, amigo mío. Nada, que este sigue mandándome espadas. Es increíble. Además, pone en la descripción de Amazon, pone espada Minecraft, piedra mágica niño, 2 puntos, accesorios y disfraces. ¿Piedra mágica niño? No sé, no, ¿por qué? Luz por ahí. Lo que es por allá. Perfecto. Me he dejado aquí un bloque por poner. No me he dejado ningún bloque más. Nah, no hay ningún bloque más que poner. Vamos a subir. Tercer nivel. Para arriba que vamos. Arriba España.
Pues como hoy que me he enterado que puedes alquilar una Nintendo Switch por meses y no es cara. ¿Cuánto vale? ¿En Amazon? ¿Puedes sacar una Nintendo Switch? Chicos, ahora soy el chofer de la familia. Nada más llegar de viaje, he cogido el coche y he ido a casa de mi hermano a pues, hacer el chofer, ¿no? Le he recogido y se ha traído unas cuantas cosas y me he movido por ahí. Chofer gratis, nada de locos. ¿Quién quiere un chofer gratis? Ahí está Mr. Hugo. ¿Qué construyes? Los pasillos del infierno, amigo mío. Yo siempre me he preguntado ¿cuándo? O sea, ¿cómo te haces chofer? O sea, chofer no, perdón, taxista. O chofer también, se puede meter, ¿no? O ¿cuándo te decides en trabajar en un trabajo de conducción? Digo, de pequeño lo dudo. Porque hasta que no tengas 18 años no puedes conducir un coche. Entonces, alguien que tiene ya 18 años, yo intuyo que a lo mejor ya tiene pues, a lo mejor unas preferencias y una está estudiando una carrera y a lo mejor lo deja todo por dedicarse a la conducción. Es que no entiendo muy bien cómo cambias. ¿Cómo cambias el tema a ser un taxista, ¿no? Un chofer o lo que sea. ¿En qué momento decide alguien eso? Supongo que con la mayoría de edad. No creo que con 12 años decías tú ser taxista. Si nunca has cogido un coche. Alquilar una Switch 12 meses sale a 14 euros al mes. Pues 168 euros en total. Pues está bastante barato, ¿eh? ¿Lo vas a hacer, Cristian? ¿Te pillas un par de meses? ¿Y viene con juegos? No, no creo, ¿no? Sí, sería increíble, ¿no? O sea, como Dios, locos. Hola, fan de todo. ¿Qué estás haciendo? Nether Hub. Y Caminos del Nether, básicamente. Caminos del Nether, va. Vale. Este es el tercero. Así conseguimos hacer los cuatro. Y tenemos ya la base de los cuatro caminos hechos. Lo cual estaría bastante bien, ¿eh? Tener la un tour por el mundo. Hice uno hace varios meses. Hace 3-4 meses. Así que hasta dentro de un año o dos no voy a hacer ningún tour nuevo en mi mundo survival. Los tours se hacen cada año y medio, año y pico, dos años. Es algo bastante poco común. Porque si no pasan varios años, yo apenas he hecho cosas realmente. Hay proyectos que tardo en hacerlos 4 meses, ¿no? El agujero negro tardo en hacerlo a lo mejor 5 meses. Obviamente voy haciendo cosas en el camino, no siento agujero negro, pero bueno. O al quedar los 6 meses que sale 17 euros al mes, pero siendo 6 meses son 102 euros. Sí, siendo 102 euros, que esté. Pero bueno. Lo que usted vea, que esté. Yo creo que esté nunca va a tener la Switch, porque al final no necesita para casi nada, realmente. Y nada, nunca tendrá la Switch, que esté. Hasta luego, Master Pro. Chao, chao, my brother. Ya son casi las 4 de la tarde, gente. Tengo mi Switch abandonada. Yo también, Tengo aquí mi Switch abandonadísima. Algún día volveré a ella cuando salga el Zelda nuevo. Que será el primer Zelda que juegue. Y cuando salga el Pokémon nuevo. Que, bueno, a ver cuándo sale, ¿no? En teoría salía a finales de año. Al Pokémon. Oye, chicos, es una pregunta muy rara la que voy a hacer, ¿vale? No creo que haya nadie de aquí que sepa de este tema. Pero, ¿alguien de aquí invierte en un fondo indexado? ¿Qué estoy aquí? Vale, esto por aquí. Perfecto. El día 18 de este mes sale. ¿Sí? ¿Este mes? ¿Y no sabemos sobre las evoluciones de los iniciales? No puede ser. ¿Pero que salen en 10 días? No sé qué es eso, pero no. ¿Se fuma eso? Claro, claro. Ni puta idea. Bueno.
Tengo pensado abrirme un fondo indexado, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es una inversión a futuro, muy futuro. Así la puedo explicar de una forma más o menos simple. Básicamente tú imagínate, bueno, un fondo indexado, imagínate del top, es que es complicado. Vamos a ponernos en la bolsa, ¿vale? La bolsa del mundo, pues hay un montón de empresas en bolsa, ¿vale? Si tú inviertes en una sola empresa, es posible que esa empresa vaya hacia arriba o hacia abajo. Si va hacia abajo, cagaste, porque has puesto todas tus inversiones en una sola empresa. Si va hacia arriba, de locos. ¿Cuál es la táctica aquí? Invertir en 100 empresas, 200 empresas, 500 empresas, muy poquito en cada una y que inviertas en todas para así una baja, otra sube, otra baja, otra sube. Al final, ganas, siempre. A largo plazo, ganas siempre, porque el mercado siempre va arriba. Siempre. Quizás hay épocas pequeñas donde no, por crisis, pero siempre, hasta que nos muramos todos. Que si entonces ya te da igual tu dinero, si te mueres. Siempre la bolsa va hacia arriba en general, ¿vale? Entonces, hay fondos indexados que básicamente son fondos donde tú dejas tu dinero invertido para diferentes empresas, ¿vale? Hay diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, en España está el IBEX 35. Que el IBEX 35 son las 35 empresas con más dinero o que más generan anualmente o mensualmente era, ¿vale? Entonces tú puedes invertir esas 35 empresas y vas a ganar dinero. A lo mejor ganas un 10% al año. O sea, si yo he metido 1.000 euros, un año después tengo 1.100 euros. ¿Vale? Has ganado 100 euros. Ya ganar más de un 10% no es muy común, porque ya sería de alto riesgo y algo de alto riesgo puedes perderlo. Eso sería algo de bajo riesgo. Sí, el 35, sí. Luego está en España, o sea, en el mundo. En el mundo no, ¿cómo se llama? En Estados Unidos está el... ¿Cómo era? S&P 500 o algo así. S&P 500 o algo así era. No recuerdo el nombre exactamente, pero bueno. Algo así. Y yo es algo que conocía desde hace bastante tiempo, el fondo indexado. Pero nunca me he metido del todo en el tema. Pero ahora me quiero meter. Me gustaría empezar a invertir dinero mensual. Cada mes me gustaría meterle 200 euros a eso. Y eso es básicamente, digamos, como una especie de zona que tú no vas a tocar. Que simplemente guardas y no sacas. Porque eso está hecho para que tú no lo saques en 10, 15, 20 años, ¿vale? Porque, como lo he dicho, es algo que va muy lento. Es algo de invertir de forma lenta, no es en plan, bueno, me compro un Bitcoin y mañana lo vendo, ¿no? No, no, es algo de... Tú inviertes en un año a lo mejor 1.000 euros y de aquí a 10 años tienes 5.000, ¿no? Pues obviamente no inviertes un 1.000, a lo mejor inviertes 10.000 euros. Poco a poco, a lo largo de 10 años inviertes 10.000 euros y después de 10 años a lo mejor tienes 25.000 euros. Has ganado 15.000 euros en pues, 10 años, ¿no? Pues eso sería una inversión en un fondo indexado. Bueno, bastante interesante. Solamente le meta al tema, pero como no conozco a nadie que sepa, pues a lo mejor había alguien de ese chat que sabía, pero bueno, veo que no. Es comprensible, la verdad. Pero bueno, creo que Gachumum sabía de este tema, si no, pues nada. Hablé con Fabio Wolfen. O con mi banco. Acá en Chile tenemos fondos mutuos, no sé qué es eso. No sé qué es un fondo mutuo, la verdad. Si me quieres explicar. Ahí, ahí, ahí. Lo mismo que estás hablando. Ah, lo mismo, con otro nombre. En vez de escala mutuo. Interesante. Ahí, ahí, ahí. Ahí son mejores riesgos, claro. Es que los de alto riesgo no son rentables, ¿no? Alto riesgo no nos renta. Hablo con mi hermano, que yo no le interesa este tema. Creo que no está en casa ahora mismo, pero bueno, tengo que hablar con él. Ahora, te recomiendo empezar con FedEx. No, pero un fondo indexado no empiezas con una empresa, empiezas con todas. Te haces 50 empresas, amigo. O 100 empresas, ¿me entiendes? No te haces FedEx, te haces de todo. Amazon, FedEx, Google. Bueno, que Google no es una empresa, ¿no? Sería Alphabet, la empresa. Pues así. Así. Tu, 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 tu.
Guardamos esto por aquí. Salíamos por aquí. Pillamos botoncillos. Pillamos un montón de cositas. Ahora, estamos full inventario ahora mismo. Ahora, vamos para arriba, chavales. Aquí falta botones, por cierto. ¿Entonces para arriba? Aquí botones. ¿Cuántos días lleva tu hardcore? Es un survival, no un hardcore. Estamos en el día 28.976. Estamos a 24 días de llegar a los 29.000 días minecraftianos, gente. A mí el marketing me enseña que tenemos que perder el miedo a invertir. Y eso puede llevar al éxito. Sí, a ver, invertir es algo que se le tiene mucho miedo. Es normal que se le tenga miedo. Puedes perder bastante. Depende de cómo inviertas, ¿no? Pero bueno, yo sí le tengo que quitar. Tengo que quitarme el miedo de invertir. Yo es que también te voy a decir que he invertido, digamos que un poco mal, porque invertí en criptomonedas. No mucho, invertí 200 o 300 euros en criptomonedas. Y no me sale muy bien la jugada, pero bueno, tampoco mucho dinero, 200 euros. Para lo que es invertir, ¿eh? No metí 10.000 euros a Bitcoin. Si hubiera metido 10.000 euros a Bitcoin, tendríamos un problema. Estaría llorando fuertemente. Yo a criptomonedas, o a lo otro, que ya no se habla casi nada del tema. ¿Cómo se llamaba lo otro? Las NFTs. Criptomonedas y NFTs no me interesa mucho, la verdad. NFTs cero, criptomonedas poquito. Pero fondos indexados sí que me interesa más. Vale, botones puestos por ahí. Vamos a poner aquí un montón de ladrillos de prismarina para tener toda esta zona hecha. Que no entiendo por qué aquí ladrillos de prismarina. No lo entiendo muy bien. Si esto no se ve desde fuera, bueno, pues supongo para que se vea bien desde fuera. Si es que sales, pero es que no sales nunca. Pero bueno, esto lo único que hace es. Tienes que poner muchos ladrillos de prismarina. Vale, te dan la oportunidad de pagar 30.000 euros en una 100. De pagar 30.000 euros en una científica para que estudie la cura del cáncer. ¿Qué harías? Dame más contexto de ese comentario. ¿Tengo que pagar yo 30.000 euros con mi dinero? ¿O cómo va el tema? No te entiendo, explícate bien. Gracias, Lucas, por ese followardo. Bienvenido a este incompetón. Recordad. Si hay alguien nuevo en el directillo, le invito fuertemente a esa persona a darle clic a la parte de Temor PC, clic al corazoncito y automáticamente formaré parte de esta magnífica e increíble comunidad. Es una pregunta que le hicieron a él en clase. ¿Cómo? Para que contestes. No puedo preguntar. Pero es que es importante saber si es con mi dinero o si no es con mi dinero. No, no invertiría. No se lo daría. No, porque con 30.000 euros no haces nada. No vas a conseguir una cura para el cáncer con 30.000 euros. Ruperto. Enemigos, así. ¡Upa! ¡Upa! Botoncitos, botoncitos. Soy muy feo. Uy. Ahí se pueden mirar los botoncitos, perfecto. Tan, 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 tan. Vale, dime, Ruperto. Vale, comemos. Comemos otra vez. Es muy feo, Mati. Pobre pibe. Me faltan botones, eh. Tenemos que ir ahora por botoncillos, mis compas. Me falta un stack de botones que me he dejado ahí abajo. Tendríamos el tercer pasillo. Seis, cinco, tres, dos, uno. Ahí tenemos otro stack. Perfecto. He decidido quedarme 10.000 por si hay pérdidas. Supongamos que sale bien. ¿Te sabes millonario?
¿Están chulos los pasillos? Sí. Están hechos para volar, están hechos para volar, no para correr. Andar por aquí vas todo lento, tienes que volar, amigo. Vale. Además, están hechos de una forma muy gratificante, ¿eh? Porque puedes subir hasta aquí arriba. Y como que puedes ver esto así, como que ya está efecto túnel. Que a mí me hace mucha gracia ese efecto túnel que tengo aquí montado, mira. Te puedes dar de hostias si haces así. Pues te puedes meter aquí dentro, ¿no? Supongo. Sí, te puedes meter. Pues tienes que ser un poco tontín ya, ¿eh? Ahí. Para meterte dentro. No, se pide mundo. Botón, 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 botón. Hemos hecho en un directo dos pasillos, quedaría uno. ¿Cuánto tiempo tienes planeado en llegar a invertir? Muchos años. No sé, 10, 15, 20, 30 años. No sé. Yo no tengo problemas en dejar 20.000 euros durante 15 años sin poder tocarlos. ¿Me entiendes? Si luego los puedo recoger multiplicados por 3, por 4 y cosas así, pues no, no tengo mucho problema, la verdad. ¿Se monta una empresa? Tengo algo parecido ya, ¿no? Que básicamente mi servidor de Minecraft. Pero, no sé. Está complicado el tema de las empresas, ¿no? Un poco perezote. No me disgustaría ser el jefe de una empresa. O sea, a mí mandar siempre me ha gustado. La responsabilidad es algo que me gusta tener. A la vez no. De la vez sí, es como un amor-odio. Tengo un amor-odio con la responsabilidad. Pero es algo que si me la das, yo te la acepto. Si de repente me dices, oye Hugo, sé presidente de España, yo te lo acepto. Digo, yo seré presidente de España. Y haré lo mejor que pueda como presidente de España. Nada, Javibo, estamos aquí hablando de la vida. Perfecto. Mamá huevo. Digo, ¿qué pasa, marinera? Mamá huevo. Digo, glu, 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 glu. ¿Se viene a invertir en hacer merch del canal? Sí, supongo. ¿Qué presión ser presidente de España? Supongo. Yo, en mi opinión, lo que más te va a ayudar va a ser los sentimientos, es decir, hacer lo que te guste, sentirte cómodo, aunque haya momentos que te cueste. Increíble. No hacen nada. Hombre, el presidente de España, da igual quién seas como presidente. Estás mínimo delante del ojo público. Pase lo que pase. Estás delante del ojo público y todo el mundo te va a criticar y te va a mirar y te va a estar bastante mirándote de cerca. Va a investigar mucho tu partido y te va a echar las culpas a ti. Y todo lo que pase malo en el país va a ser todo culpa con el presidente de España. Tomes o no decisiones, que en teoría deberías tomarlas. Bueno, deberías tener las ideas y tomarlas y esas cosas, pero bueno. Vas a tener tú la responsabilidad de un país entero, amigo mío. Vale, vamos a limpiar nuestro inventario. Yo solo quiero ser un pato que diga Quackbron. Pues ya se acaba la locura, Graf, Cristian. Ya no podrás ser un pato que diga Quackbron. Ya no hay patos. Por ahí. Deja las mayúsculas, Twitch. Citeyez, o tendré que banearte de la vida. Y lo mismo para Bastercito. ¿Cómo se llama ese Destructback? Escanación de Destructback, escanación RGB en el chat, amigo mío. Escanación. Vale.
Vamos. Chavales, ¿vamos a hacer un waterdrop o qué? ¿Hacemos una predicción de waterdrop o...? ¿Pinderso dice que harías como presidente? Una respuesta tan amplia que no te la puedo contestar en un directo, amigo mío. Tendría que sentarme, ver qué opciones tengo con cada tema y ver cómo tomarlas con un equipo. No te puedo decir, pues haría que el país fuera mejor. ¿Haría que...? Bueno, lo primero que haría como presidente, lo primero que haría, de verdad, ¿eh? Lo primero, ya sí. Una cosa que sí que te puedo decir, yo lo primero que haría como presidente sería no pedirles mensualmente dinero a los bueno, mensualmente no, no, sí, mensualmente. No les pediría mensualmente dinero o les bajaría muchísimo el dinero que pido a los autónomos por existir. O sea, yo como autónomo por existir tengo que pagar 150 euros al mes. Y sube eso hasta 200 y pico por existir. Gane lo que gane. Gane un euro o gane 100.000 al mes. Ya está, ya me gana el voto todo el mundo. Bueno, aceptado de Europa. Tenemos 34.000 puntos, a que sí. 100.000 puntos, a que no. Sabecho, ¿por qué votas? ¿Por qué votas? ¿Por qué confías? Luego te vas a quejar de que pierdes puntos, Sabecho. No entiendo. Gente, predigan. Gasten sus puntos. Gasten sus puntos. Predigan. Eu confío. Vamos a practicar el waterdrop. A ver, en este mundo que tengo aquí montado. El VIP y el mod de las recompensas son para siempre. Bueno, si lo consigues y desapareces el canal durante 2 años, te lo voy a quitar, amigo mío. Si no desapareces y eres activo, sí, se mantiene para siempre, mi compa. Vamos a practicar un poquito. ¿Cómo fallarme el tótem? Este no es, ¿eh? O sea, no penséis que este es el de los puntos. Estoy practicando. Joder, ¿no? No voy a acertarlo luego, sois conscientes, ¿no? Sois conscientes de que luego no lo voy a acertar, ¿no? Anda. Ahí he fallado. Ok, creo que estoy viendo del timing, a ver. Vale. Bajamos por aquí. Uy, me he puesto muy en la esquina del bloque. Estadísticamente es un 50-50, ¿eh? Ahora mismo mi estadística es 50-50, básicamente. Es como, fallo, acierto. ¿Cómo que me está pasando? Está pasado. Pasado. No entiendo. Vale, esta es mi último prueba, ¿vale? Muy bien. Vamos a ir aquí. Toto. Vale, eso por ahí. Bajo 7 dice: hola Hugo, ¿cómo estás el día de hoy? Chido, ¿y tú cómo te encuentras, mi compa? Abrimos el Sulker. Bueno, Sulker no, estoy fuera de Ender. Pillamos un cubo de agua. Venimos por aquí. Nos pillamos un Hugo chiquito, gente. Hugo chiquito. Perfecto, Hugo chiquito por ahí. Ahora hacemos así. Que fuera. 38-7 dice: estupendamente, caballero. Estupendamente, caballero.
Estupefantásticamente, caballero. Nos ponemos aquí. Y Waterdrop desde altura 1000. Para arriba, para arriba, para arriba. Todo chiquito, todo panzón. Todo chiquito, todo panzón, la verdad. Efectivamente. Quiero esos puntos, dicen por aquí. Altura 500. Sigamos subiendo hasta la altura 600, 700. Nada, solo 500 bloques para arriba. No, 1000, venga, va. 800, 150, 900, 150, 1000. Había acertado dos seguidos en el mundo este y obviamente el tercero tenía que fallarlo, gente. Yo te he avisado, Chercho. Yo le dije, lo que dibujo Chercho o lo contrario. ¿Aceptaría con el drop? Estoy seguro de que no. Si no, sería esa la respuesta, efectivamente. ¿Qué nunca va a hacer, amigo? Roberto guión bajo Campillo dice 250k, qué locura. ¿Cómo que 250k? ¿Cuántos ha apostado, amigo? Oye, pero vamos a ver. ¿Quién ha apostado tantos puntos? En claro que sí. ¿Quién ha apostado? ¿Ha sido tú, Chancho? No, pero es que el que sí antes estaba por 33... Ah, pues no sé. Alguien se ha gastado creo que 100.000 puntos en claro que sí. Pero bueno, alguien se ha chetado mucho, la verdad. Se ha Roberto Camp. Y, no, y cinco más. O sea, solamente 5 personas han votado que no. Y esas 5 personas han... Bueno, Roberto Camp se ha llevado básicamente casi todo el pastel, ¿no? Casi todo el pastel se ha llevado el Roberto. O sea, Roberto, ahora hay que gastar esos puntos bien gastados, ¿eh? Oh, 250.000 puntos. Bueno, para alegrar un poco a la gente, vamos a hacer algo más aleatorio, ¿vale? Predicción de moneda. Predicción de moneda, gente. ¿En qué cara caerá la moneda? ¿Cara o cruz? ¿Han cajado la predicción? Pues le iba a hacer igualmente la predicción, si no lo hubieran canjeado la predicción, la verdad. Pero yo diría que nadie canjea la predicción, no, nadie canjea la predicción. Vale, ¿en qué cara caerá la moneda, chicos? ¿Cara o cruz? Gracias a sus puntos. Tengan fe. Tengan fe. Hola, Chisa. Bienvenida a streaming. Hay 3.000 puntos para cara. 11.000 puntos para cruz. He hecho un guatador por Cristian. Y lo he fallado. Ha muerto un Hugo chiquito, Cristian. Un Hugo chiquito ha muerto. Un Hugo chiquito. ¿Qué hiciste, Hugo chiquito? Todo chiquito, todo palzón. Empieza a brillar una chica. Te sonríe y te pones muy contento. 10.000 puntos para cara. 14.000 puntos para cruz. 3, 4, 5, 6. Es un 50-50, ¿eh? La gente no gasta puntos, ¿eh? Aquí no hay 100.000 puntos apuestas ya, ¿eh? Aquí hay... Ay, la gente se gasta 1.000. Voy a gastarme 1.000 puntos en cara. Mira, 25.000 puntos en cara. Alguien se ha gastado 10.000 puntos en cara. 26.000 en cara, 14.000 en cruz. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La cara, ¿no? A la fosa. ¡Qué basta! 26.000 versus 14.000. Ahora mismo votar por la cruz renta, ¿eh? Es un 50% y renta votar por cruz. Tic-tac, votar por cruz renta. Tian, tan, 10.
se acaba el tiempo y... ¿Aún tenéis 10 segundos? 3, 2, 1. ¡Pum! Vale, se acabó el tiempo. Vamos a lanzar la moneda, gente. ¿Cara o cruz? ¿Cara o cruz? ¿Qué saldrá? Eso que más da, porque todos algún día vamos a morir. Dame un segundito, ¿eh? Misitas también, hombre. Mira cuántos usos se quedan salitas, tío. Que están bien, misitas, por favor, ¿eh? Un poquito de fe, ¿eh? Cualquier enfermedad que ni siquiera eso te va a salvar. ¡Eso fuera! Vamos a dejar esto por aquí, que se vaya ya guardando. Y a ver, vamos a abrir la aplicación de la moneda, chicos. ¿Dónde está mi móvil? Aquí. A ver, para que veáis, ¿vale? ¿Cara o cruz? Es una aplicación llamada Cara o Cruz. Va a ser con la moneda de... Bueno, esto era cruz, ¿no? Espérate un segundito. Esto es cruz, ¿verdad? No, no ha salido aún, ¿eh? O sea, no, no cuenta. Esto es simplemente para que la gente tenga constancia. Tío, enfoca a mierdas. Ahí estás. Eso es cruz y cara es lo otro. Para que lo tengáis en cuenta para lo que salga, ¿eh? Le doy, ¿eh? Le doy con estos dedos mágicos. Y... ¡pip! ¡Cruz! Cagasteis, gente. Ha perdido cara. Pestañe. ¿He palmado 30k? No, ha gastado 30.000 en una moneda. Me gusta ganar un 50-50. Yo lo he dicho. Si Chevencho vota por algo, gastáoslo en lo contrario, chicos. Gastadlo en lo contrario, ¿vale? Si Chevencho vota por cara, por cruz. Chevencho, creo que tienes, de verdad, eres la persona con más mala suerte del mundo en un tema de apuestas, ¿eh? Chevencho. Nunca inviertas, ¿eh? O prueba esto, Chevencho. Si tú crees una cosa, dale a lo contrario. ¿Tú crees que es cara? Vota por cruz. ¿Tú crees que acierto el gote drop? Vota porque no lo acierto. Digo en serio. Prueba esa táctica. A lo mejor te funciona. A lo mejor así eres un genio. Roberto ha vuelto a ganar, por cierto, ¿eh? Roberto, que ha ganado antes 250.000 puntos, ha vuelto a ganar ahora no sé cuántos puntos habrá ganado el pibardo. Roberto en el futuro, yo creo. ¿A dormir? Ips-info 2011 dice: hola, bro, ¿me podrías saludar? Sí, Cristian. Ha ganado 250.000 puntos en un directo, ¿eh? Este hombre, Cristian. Ha ganado lo que tuve en 4 meses, ¿eh? En un directo, o en 3 meses, ¿no? Proyecto de futuro, tú y yo. ¿Estás bien, Lirical? ¿Quieres que hablemos? ¿Estás solito? No, tengo 6 sesiones esta semana. Estamos a martes, así que está siendo un poco complicado el tema, ¿no? ¿Cuál es tu naranja más difícil? El amor de ellas, mi naranja más difícil, amigo mío. Vale, vamos a cerrar ya directo, ¿vale, gente? Hoy un poquito más corto porque empezamos más tarde, porque me queda un poco sopa. Pero recordad que esta noche hay directo, ¿vale? Hay directo nocturno, jugando en LocuraCraft. Hay que ponerse al día, que ayer no jugué y han abierto el Nether. Así que esta noche, dentro de 4 horas y media, nos vemos en LocuraCraft. 71 V dice, ¿has hecho alguna granja o construcción sin litemática? Sí, claro, estoy jugando a Minecraft sin litemática durante 9 años, amigo mío. Leonardo. Bueno, pues buenas noches, mi rey. ¿Ya te quedaste sin netherite? Bueno, no sé si me interesa netherite o no, la verdad. Nos vemos esta noche, dentro de 4 horas y media. Un saludo, me voy a comer macarrones. ¡Oh!